vez, donde ves, donde una vez a ti te amé con locura. Quiero recordar aquellos días de ilusión, aquellas noches de pasión, fue una aventura. Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido, para nunca sufrir. Así, así, rico, mami. ¿Qué pasó? Porque no estamos murió. ¿Qué pasó? Me quedé sin querer. Volvemos. Ya no quiero vivir más así. ¿Qué pasó? Porque no estamos murió. ¿Qué pasó? Me quedé sin querer. Volvemos. Ya no quiero vivir más así. Seguimos con más música. Hola, hola muchachos, ¿cómo estamos, chiquillos? Acá saludo a toda la hermosa gente de Arica, Punta Arenas. Ya estamos aquí nuevamente, muchachos. Oye, no, contentísimo de estar acompañándolo a todos ustedes, compadre, así que felices. Felices, ayer tuvimos un programa entretenido, nos reímos harto, estuvo por ahí el cantante, pues, el cantante de los proyectos Power también estuvo, y nuestro gran amigo Pape Farías, más conocido como el gato Juanito, andaba ayer ahí con nosotros compartiendo, estaba ahí nuestras transmisiones, ¿okay? Oye, no, feliz de tenerlos, por supuesto, otro día más acá, así que nada que decir, pues chiquillos, estamos contentos de crecer cada día más, un poquito más, así que felices, muy, muy felices. Oye, muchachos, antes de empezar, como siempre, le vamos a dar la bienvenida a nuestro... Oye, se me ve un poco acá el pelo, hay que cortarse un poco la cabellera ya. Es que no me la quiero cortar, ¿eh? Sí, tengo un poco parado el pelo acá, se me ve. Ya. Oye, me parejo a Camilo VI, ¿eh? está bien, bueno, pero estamos bien. Bueno, vamos a empezar, muchachos, por supuesto, como siempre, saludando a toda la gente que nos acompaña cada vez, por supuesto, que puede, que se gana junto a nosotros a mirarlos un ratito, así que saludos todos para ellos, ¿ok? Y oye, muchachos, vamos a también, por supuesto, a estar juntos, como siempre, nos acompañan acá, puestos varios, la Andreita, chiquillo, rotecería Minimarket, que esto está acá en el Alto de Imperial, Avenida Los Alerces, en el Alto de acá, porque puesto en la hermosa ciudad de Imperial, muchachos. Estamos como siempre ahí dándole todo lo mejor, ¿ya? Ya a un costado tenemos, por supuesto, Jaque Mate, con toda la comida rápida al paso, ¿sí? No podemos empezar sin saludar a nuestro gran amigo Fido, que siempre está ahí, por supuesto, nuestro a Fido. Solo para Fido Vivo. Ahí está, más conocido como el Manotas, y también fue sonidista de DJ Méndez. Hay que decirlo, ¿no? Eso es, ya. Oye, ya tenemos ahí, 52 personas mirando. ¿Qué te parece? Estamos bien ahí. La gente está esperando a esta leyenda aquí del sound. Está esperando. Bueno, sin mayores preámbulos, yo dije, ya. Yo quiero tener a toda la generación dorada, de aquella de la segunda generación, pero acá tengo un gran músico a nivel nacional que dejó también su huella en lo primero, cuando era América. No era American, era América. ¿Ah? Y él nos va a contar su historia, cómo nace y cómo llega acá a este gran grupo, y después también se va a este gran grupo que es The Latin Sound, que también con discos de oro, de platino, sonando en otros países, y que estamos muy contentos de contar esta noche, por supuesto. Claro, hoy día estamos desde la raíz de donde nace. Eso queríamos llegar. Yo les voy a dejar a ustedes,
¿ah? Más conocido como el Tucutá. Dicen el Tucutá, le dicen por ahí. Tucutá, Está medio nervioso, pero está bien. Él es mi gran amigo. Ahí está, mi gran amigo Raúl Torrejón, el Tucutá. Muy bien. América Sound. ¿Cómo está, amigo Raúl? Acá estamos, compañero, en Iquique, feliz, en mi casita, a ver, en inquieto, también a la vez con ganas de primera vez que estoy, recién hablaba con mi compañero Elmer, que no soy de dar muchas entrevistas, pero en fin, tengo mi edad ya y hay que hacerlo, por la música Sound hay que hacerlo, voy a contar mi versión. No, está bien. O sea, voy a ser el tío Emilio de la cumbia, Sound. Te pillamos, pues, compadre. Te pillamos, pues, compadre. Te pillamos, pues, pape. Le vamos a hacer hoy día al pape. Déjalo. Papelucho. Oye, no, gracias. Mira, Raúl, yo, antes que nada, te doy gracias por aceptar esta invitación, porque la gente me lo pedía. Yo me costó encontrarte, me costó mucho dar contigo. Y tú eres una persona que se pueda dar en cualquier momento. Me costó, pero te escurridizo. Claro. Te doy gracias por aceptar. Gracias por aceptar esta invitación, amigo Raúl. Te lo agradezco. Claro, igualmente, muy feliz de estar acá con usted, al público que sigue la cumbia Sound por tantos años. Claro. Y claro, todo partió acá, en Iquique. Acá partió todo, acá en Iquique. Y feliz, pues, más que nada, darle esta entrevista a usted y saludar en especial a todos los amigos músicos, porque acá en Iquique, hartos músicos. Al lado de mi casa, grandes músicos, la familia de Ilaja, que le mando muchos saludos, Marcelo, Carlito y Manuel. Son músicos muy, muy vecinos míos. Mi primo también, Ricardo Escribar, que también le grabó con Los Geniales, también músico. Mi otro primo también, que está tocando la batería ahora con los Viking 5, también. ¿Tienes primo? Saludos para también familia mía. Tengo harta familia de músicos. No, claro, y en especial también para toda la gente allá en Santiago, en Coquimbo. Sí, la memoria de tanta gente. Sí, claro, pues, ¿no? Genial, hay mucha gente que todavía sigue escuchando. Y el primer disco y el primer cassette. América, claro. La onda Sound ya no es que haya muerto, ¿no? Si ya no murió ya, porque la onda Sound todavía sigue, pues la gente todavía pide. Está camuflado. Está camuflado nomás. Claro, justamente. Está camuflado. Raúl, en esta parte aquí de la entrevista. A todos mis invitados, a todos, ha estado aquí Caquito, ha estado el Pape, ha estado el gato Belly, a todos ellos, ha estado Pipo también, los he ido y nos estamos en la máquina del tiempo. ¿Ah? Ya, dale nomás, dale. Y nos vamos a ir a tu niñez. Ya, de una. Sí, nos vamos a ir a tu niñez porque resulta que yo quiero saber, y la gente también quiere saber, ¿desde qué parte, dónde nace la música hacia ti? ¿Quién te enseña la música? ¿Quién te muestra? La música, mira, la música yo la llevo en la sangre, como te digo. Mi papito, que en paz descanse, amante de la cumbia peruana, ¿cachai? Estamos hablando, uno con los Mirlo, los Destello del Perú, de ese género. Y mi mamita también, pues me criaron con el equipo fuerte, ¿me cachai? Mi mamá estaba conmigo. Me criaron en esa onda a mí, pues el equipo fuerte. No despacito, fuerte. Claro, ¿cachai? Yo con mis primos me cuentan que de repente fiesta en mi casa y yo dormía, pues acostumbrado ya a la bulla, pues, igual que mis hijos. Claro. También, pues yo ensayaba con los chicos en mi casa y los niños míos durmiendo al lado y ni un problema, pues, me crié así, ¿cachai? Y siempre me gustó la música de cabro chico, lo que es percutar, ¿cachai? Me gustaba mucho claro, toda esa onda. Mi papá
tu papá enseñó todo, te claro, trajo esa onda. Bueno, claro, oye, cada vez a mi papá le gusta esas cumbias porque, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vivíamos en Arica. Y caché que Arica está cerca de Tacna, y el Tacna en ese tiempo, barato. Y qué pasa que mi papá, claro, y mi papá traía los discos, en ese tiempo, discos traía para la casa. De los Destellos, los, ¿cómo se llama esto? El Chacalón. Traía estas cumbias, mi papá. Y me gustaba mucho a mí. Claro, me gustaba mucho la cumbia peruana. Mucho me gustaba, pues, y ahí Cuarteto Continental. Claudio Morán, ese cantante, que hace Claudio Morán, era el cantante del Cuarteto Continental, a mi papá le gustaba mucho. Y uno le gusta, que igual le gustaba, me gustaban las percusiones, los temas, la forma de tocar y todo eso. Y me fue llamando la atención y crecí con eso, en mi pieza, armando mi instrumento, hasta cuando ya empecé ya a crecer y ya me di cuenta que yo tenía, como se dice, dedos por el piano, una wea así. Claro. Y de ahí yo ya, en Arica, mira, existe en Arica mucho lo que es comparsa de la quita, con zampoña, algo tradicional, claro, de acá del norte. Acá del norte, de Chile, siempre, claro. Siempre en el norte, ya, de Chile. Que lo, claro, y acá en mi casa yo vivía, en ese tiempo en Arica yo vivía en la población San José, de la misma, yo soy de la misma población de mi compañero Domingo Berta, que es conocido como Mentor. Ya. Venimos de la misma escuela de 21 Tucapel, la gloriosa escuela de 21 Tucapel. O sea, ahí tú estudiaste con él también, cuando estabas pequeño. Ah, estudiamos, sí, pues estudiamos juntos. ¿Ah? Él iba ponte tú en ese tiempo, en el tercero A, yo iba en el tercero C. Y nos veíamos. Si el Mingo era el que había que ir a cantar la canción nacional, el Mingo cantaba. Pues. Buena. Sí, porque el con el Mingo nos conocimos, él me conoce, incluso mi papá, mira, mi papá, que el padre descanse, mi papá fans número uno de la Marcelita Toledo y del papá el Mingo, del tío Américo, del tío Melvin. Sí. Y cachai que nosotros nos conocimos con la familia del Mingo, con el papá, con la Marcela Toledo y con el Darwin, el hermano del Mingo, que también está cantando, creo, el Darwin. Ya. También estudiamos en la escuela de 21. Y una linda época, una linda niñez, pues imagínate, ¿cachai? Nunca pensé que también el Américo iba a llegar tan alto. Incluso, mira, la vida nos juntó a mí un día con el Américo. El Américo venía cantando con el grupo Alegría. Y yo venía con mi América, y yo venía con mi American Sound, con Cachito y Víctor. Bueno. Y nos cruzábamos. ¿Cachai? Y él venía con él venía cantando en Alegría, venía con el chico Mauri. Venía con la alegría que tenía el Américo. Claro. ¿Cachai? Y ahí yo me crecía justo en los eventos y yo aparecía con American Sound. Hola, ¿cómo estamos? Claro. Te lo terciaba y ahí justo ahí con. Sí, pues nos terciamos los shows con los cabros. Buena tela, saludos para ellos. Para toda la gente, para la gente de Unitaki, para el Pascual. Pascualillo, amigo mío, Pascual. Sí, no, Pascual también. También lo tenían invitado, pero le ha costado. ¿Cómo se llama el cabro, el tecladista, el chico Mauri? Chico Mauri, también lo tuvimos. Bueno, el chico Mauri, bueno. Es como esos tecladistas que marcan, como el Andrés Faría, esos tecladistas que. Es una marca, una huella. Claro, justamente. Bueno, y ahí yo empecé, más que nada a indagar en la música, como está en este tipo de comparsa. Y a mí me gusta tocar siempre o los platillos, o el bombo, o la caja. O sea, ¿eso fue tu primera... Lo primero. Y en ese tiempo se llamaba unas comparsas que había en Arica, y ahí me metí a tocar yo. Y después ya no me gustó mucho el tema de la zampoña, de los latas, y ya me gustó la onda de las bandas de bronce. Son esas bandas que acompañan la Diablapa acá para la Tirana, para la fiesta de la Tirana. Claro. Bonita fiesta, bonita. Claro, muchas, acá en el norte hay muchas fiestas, San Lorenzo de Tarapacá, la fiesta de la Tirana, la Virgen de las Peñas, la Virgen de Guadalupe y Quina por el lado de Calama. Muchas fiestas tenéis por acá, por el interior de Iquique. Yo conocí todos esos pueblos por la pura música. Yo me iba en mi casa, me iba como en diciembre y llegaba como en marzo a la casa. ¿Por qué? Porque pasamos en carnavales. O sea, ¿sabes? Porque era tú estabas pequeño y ya te llamaba la atención, como tú decías. Mi familia siempre escuchaba la música fuerte.
Claro, sí, pues a mí siempre me gustó, como se dice, me gustó el rock and roll. Te gustó el rock and roll, ¿no? Está bien. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Que ya como que había quemado una etapa ya con tocar en la quita. Después yo pasé a tocar en bandas de bronce, bandas ya, así como Valentina, y yo tocaba en una banda de la que se llamaba Banda Instrumental Internacional de Tigre, que le mando un saludo para ellos. Ahí estoy hablando que tenía como 12, 13 años. Ah, ya. Y yo era platillero, mira, yo te voy a mostrar mis dedos y los tengo chuecos, como para el ladito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo era platillero y tocaba unos platillos de 20 pulgadas. Así es. Ah, ya. Y sí, porque como yo soy grande, tengo el chasis grande. Tucutá platillero. Tucutá platillero, Yo tocaba. Yo feliz, pues yo para la fiesta de las peñas iba a tocar para allá. Para la fiesta de la Tirana, vamos a tocar para allá. Para la fiesta de San Lorenzo, iba a tocar con la banda para allá. No le da nunca color a la música, yo iba. Oye, pero qué bonito, o sea, desde pequeño, ya con el, sí, el platillero, sí, ahí con todo. Claro. Así claro, y ya la música, hermano. Sí, por Arica. Oye, quiero mandarle un saludo muy especial, aprovechando antes que se me olvide, a la familia Black García, a mi primo, el Tito, allá en Arica, mi amigo. No hay tirar a este año por el asunto del COVID-19, pero igual, yo vivo en La Tirana, si yo vivo en el pueblo de La Tirana, yo soy residente de ahí, yo vivo en mi pueblo, en La Tirana, una hora de Caiquique. Está cerquita, el ala, que come, que se acabe el ala de repente. Ahora el 16, claro, el 16 de julio es nuestra fiesta, estamos alto, triste, porque imagínate, nosotros los que somos del pueblo nos preparamos, y ahora no se puede entrar ni al pueblo. Claro. No, yo... Mira, esperemos un cachito. Aquí apareció Mario Kull, que es timbal del Grupo Alegría. Te manda saludos, dice. Buena. Timbal, vale, dice, maestro, salud. Dice, qué genial ver a Raúl, un tremendo percusionista, un pulso único. Abrazos a la distancia, ojalá poder conocerlo algún día. Mira. Vale, saludos para él, compañero, y bacán, se agradece sus palabras. Se agradece sus palabras, maestro. Mario Kull es el director, ¿cierto? Sido ya hoy en día del grupo Alegría. Director musical de Alegría. Así que te manda saludos ahí. No, qué buena. Oye, hay como 200 personas mirando, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? más de 200 personas. Buena. Harta gente, buena. No, es que más que nada te digo una cosa. Todos hablan, pues, el papel. Don Silvio habló, Don Pipo habló, que este habló, el chucha, y el que formó, el que peló la papa, nada. Ya, eso, ¿no? Está bien. Por eso dije yo, hay que traer a Raúl, tengo que buscarlo. Pero me costó, yo soy el tío Emilio La Cumbia, le voy a sacar la máscara a todos. Es una broma, dice nomás. No, bueno, y volviendo a tu niñez, pues ya, y de ahí, cuando ya te claro, sales de... Claro, ya me salí de esta parte de lo que es la quita, claro. Y me fui a Banda de Bronce, y ahí ya subieron las luquitas también. Claro, un poquito más de plata. Claro, y ya un poquito más plata y un poquito más profesional. Y le mando el saludo a los directores de la banda Los Tigres, Javier Tarifa, gran maestro musical, Beto Manzanares, Zenón Gutiérrez, Wildo Manzanares, los hermanos Rebolledo, al Pelao y al Miguel. Son director de la... Uy, se me fue. No, tranqui. A ver... Arréglalo. Mientras tanto yo leo los saludos, así que arréglate tú, nomás no te preocupes, tranquilo. Este por acá, ¿cuánto nomás? Dice el Tucutá, grande Raúl, no lo conocí. Ahí está, Raúl. Mientras que se arregla Raúl, ya. Ahí se le llevo el tiempo. Sí, el tema ese, porque justo ya empecé ya como a profesionalizarme más, pues. Yo quería más. ¿Y qué pasa? Que en la banda Los Tigres llega a tocar la caja, la tarola que le decimos nosotros. Ya. Un amigo que se llama Manuel Maureira, más conocido como Manolo. El Manolo. Manolo. Y este Manolo es el baterista original de Amanecer de Talo Baltasar. Ah, ya. La pescalla, ¿no?
Sí, estoy cachando. Sí, porque claro, Manolo tocaba en orquesta y a la vez también tocaba conmigo en la banda. Buena, ya, genial. Buena. Claro, claro, ¿cachai? Y ahí con Manolo como que él también, yo era su platillero, pues él era timbalero, él llegaba con unas timbaletas LP, unas claro. Tiso Puente, con cencerro, y ahí este loco ya era, este como que llegó como salsarín, como que el loco toca perfecto. Si incluso el baterista grabó los primeros volúmenes junto al maestro Oscar Plaza, que también tocó conmigo en Delarín, en Fusión Tropical, pues, ¿sí? El baterista original de Fusión, Manolo. ¿Y qué pasa? Que con Manolo hicimos muy buenas migas, ¿cachai? Ya. Hicimos, con Manolo nos hicimos muy amigos en los viajes, conversamos mucho y hablamos del tema musical, de las percusiones, claro, de esto. Y aparte que este cabrón había grabado el primer volumen de Amanecer, donde sale, grabó el finadito, ¿cómo se llama? Hipólito Castillo. Ya. El primer volumen de Amanecer fue muy bueno, y Manolo había grabado ahí. Y era para mí, era como un espejo musical el cabrón, ¿cachai? Ya. Incluso ahora para la fiesta veterana lo veo, porque todavía toca la caja, voy a andar tocando con la banda Juventud del Folclor, que le mando también un saludo a su director, a Pedro Bravo Choque, más conocido como el Putreño. El Putreño. El Putreño. Es de Putre, Putreño. Putre. También le mando saludo a mi amigo. Ya, oye Raúl, ya cuando empiezas a tocar acá, ¿en qué momento tú ya dices, escucha, sabes qué? Quiero la percusión, o llega de otra manera este instrumento. Ya, ahí voy. Este es el salto. Este es el trampolín de banda de bronce a orquesta. Orquesta. Mira, nosotros veníamos de tocar un día de un pueblo de Putre, justamente, grande el Putreño, valga la redundancia. Y viene. Y Manolo tenía que irse directo de o sea, nosotros llegamos a Arica y Manolo tenía que irse directo a tocar con su grupo Amanecer a un local en Arica que se llamaba Gran Parque Rosedal. Ya. Ya, incluso en el Rosedal han pasado hartos grupos, Amanecer, Los Maravillosos, todos han ido a tocar el Rosedal, que es un local que está en Arica, ya no existe ya. Y este cabro tenía que ir a tocar ahí. Ya. Yo tenía que irme para mi casa nomás, pues si yo había cumplido mi pega en la banda nomás. Claro, y para la casa, ya. Claro, y viene ahí el Manolo, me dice, oye, guatón, me dice, ¿qué? Vamos al Rosedal, pues me dice, para que veáis cómo toco en la orquesta, me dice, de repente te entusiasmáis, y para que veáis, pues. Claro. Ya, le digo yo, pues, vamos al Rosedal, pues. Y como vivíamos con platita de la tocada, del... Claro. Porque estuvimos como 3 días tocando en Payado para el lado de Putre en los carnavales. Pero había platita. Claro, había. Tú sabías con platita verle el mono. Exacto. La cuestión es que viene y el Manolo llega al Rosedal y adivina con quién me encuentro. ¿Con quién te encontrás ahí? Cantando Robbie. Ahí me pilla. Está el grupo Manolo. Ya. En la batería, en la percusión, estaba Wilfredo Anaya. En los teclados estaba Gerardo Calle. Ya. En el bajo estaba Claudio Araya, cantando Roy y un animador que le decía el Tusco. Ya. O sea, me encontré con un American, o sea, me encontré con un Amanecer de primera strip, de primera. El primer Amanecer, ¿se puede decir? Claro, me encontré con un Amanecer así, pero acá para mí, yo estaba en otro planeta, porque era como que, yo cuando veía Amanecer, al menos cuando yo veía a Manolo tocar, pues yo con simplemente ver a Manolo, me conformaba, y tenían muy buenos temas los cabros, ¿sabes? Buenísimo. Y yo, como cabro chico, también pues, quería llegar ahí, pues, a ese escenario, pues, o sea, a tocar, ¿sabes? Yo, imagínate que yo con tocar en el Arsenal ya me sentía apagado. Claro, ¿sí? Ya. Y la cuestión es que viene y el Manolo, como se lleva muy bien con el tumbero, con el Wilfredo Araya, le mando saludos, que lo vi allá en Narica una vez que fui a tocar con el Latin, mi amigo. Yo me creía Wilfredo Araya, por eso un tiempo que me pusieron Maguilón a mí, porque al Wilfredo Araya le decían Maguilón y también era guatón y tocaba Y ya, el cuento corto es que me hicieron, el Manolo un día me invitó a los ensayos de Amanecer y yo fui.
Y ahí me pasaron, o sea, el Wilfredo Naya me dejó tocar como un temita así nomás, pero yo acompañándolo a mi amigo. Acompañándolo. Y ahí, claro, y ahí me quedó gustando, me quedó gustando, me quedó gustando, me quedó gustando, ¿cachai? Y ese tiempo estaba en Arica Producciones Claridad. Lo tenía a cargo el Chevo, el Nano, el Sabi, los Claridad, sí me suena, ya. Claro, para los hermanos Baltasar les mando saludos al Chevo, al Nano Baltasar, amigos míos, los conozco. Carlotto, también, que está en el cielo, gran guitarrista. Y la familia Baltasar es una familia de músicos, ¿cómo te puedo decirte? Que acá en el norte marcaron su estampa. Claro, marcaron su nivel, hasta ahí. Claro, claro, Claridad, pues, la producción Claridad. ¿Quién no grabó en Producciones Claridad? Porque era muy bueno, era la competencia de Producciones Carrero que teníamos acá en Iquique. Ya. Claro, cuento corto que en Arica no pude desarrollarme yo como músico de orquesta, ¿cachai? Nunca, no se me dio, o sea, fue ese chispazo que fue nomás que mi amigo Manolo me dio la oportunidad de conocer la orquesta, un mundo de la orquesta, ¿cachai? Lo que cuando vi la batería, los baños hexagonales, en ese tiempo tenía el Manolo esos unos hexagonales, claro. Y sacaban sonido del R5, imagínate, del R5 sacaban sonido. Y era para mí un mundo nuevo, ¿cachai? Era, claro. Yo dije, acá está la mía, weón. Puta, es que de la tenía como 14, 15 años, ¿cachai? Ah, y era como que yo dije, este es mi camino. No estudio más y toda esa weá, porque ya cabro. ¿Cachai? Y aparte que yo igual fui consentido en ese sentido porque, puta, weón, yo soy el único hijo, ¿cachai? Yo no tengo hermano, weón. Y bueno, igual que yo. Sí, pues lo que pasa es que cuando yo nací, mi mamá dijo, con este, nada más. Con un músico basta y cobra. Claro, no, este vale por 10. No, quiero más, dijo mi mamá. No, está bien. La cuestión es que, claro, imagínate, el único hijo dejándole botado los estudios, weón, y todo el asunto, y tocando. Oye, y acá en Amanecer, como que te gusta la música, o sea, te gusta esto. Claro, me gustaba, pero yo fui de mirón nomás, a mirar nomás, y a ver a Manolo cómo tocaba, y cómo llevaba las percusiones con el Wilfredo Naya, cómo se manejaba el Gerardo con el teclado. Yo mirar nomás, no pertenecía yo ahí. Ya, cuento corto. Pasó el tiempo y mi papito, Raúl Torrejón también, lo trasladaron de pega a mi papá, de Arica a Iquique. Por tema de pega llegan a Iquique. Pega, claro. Incluso yo me puse asedido con mi papá, con mi mamá, pues no, yo no me voy de Arica porque ya estaba pololeando en Arica, ya estaba tocando en Arica, estaba ganando los plata amigos. En Arica. Los amigos que tenían Arica, claro, pues yo ya no quería ir a Arica, o sea, venirme a Iquique, no quería. Y mi mamá, no, que nos vamos a Iquique, que nos vamos a Iquique, que nos vamos a Iquique. En realidad, o sea, económicamente igual Arica se estaba poniendo malo, ¿cachai? Y Iquique, como es zona franca, tenés más enchama, Iquique es puerto, ¿cachai? Claro. Y ahí tomamos la opción de venirlo a Iquique. A vivir, ya cambio de vida. Ahí mi mamá cerró la casa de Arica, Cotacotani 21-18. Todavía me acuerdo mi casita. Al frente de investigaciones, calla, donde vivía yo, al frente tenía la PDI. Al frente. Ya ni fuera la casa, ¿no? Oye, una anécdota, un chiste. Yo estudié en la escuela de 14, en Arica, Avenida Santa María. ¿Ya? Y la PDI traía los reos. Y hacía justo ese recorrido por mi escuela, por donde yo estudiaba. Ya, pasaban por ahí. Y que, claro, y lo de la PDI, me conocían, pues. ¿Por qué? Porque mi papá era el arquero de fútbol de la PDI, pues. Ya. Así, claro, así que yo con mis otros, compañeros, había un detective en ese tiempo, se llamaba Danilo. Le decía, Danilo, va para el barrio, ya súbanse. Así que nos subíamos nosotros, ¿no? Y poníamos la mano así como los presos, no sé, que un ropa escuela nosotros, pues. Y nosotros así con la camioneta de PDI, nosotros nos creíamos los presos, viste, las weas que andábamos haciendo. No, aparte que mi papá, como trabajaba en la mar, mi papá les traía los pescados a los detectives, los amigos detectivos. Y tengo harto recuerdo de lo que Arica. Qué bonito, Arica. El tema Arica era. Te ya, hasta ahí nomás que Arica. Claro. Llego a Iquique,
llego a Gallique y me incorporo, como yo quería música, me incorporo yo a una banda acá en Iquique que se llama Huiracocha, que es parecida como a la banda Los Tigres, ¿no? Orquesta, banda de bronce. Ya. Y le mando un saludo al director, al Guillermo Conchera, al Memo, gran amigo mío, a su papá también, Concherita, lo veo allá en La Tirana. Y ¿sabéis qué? No quería tocar ya en banda de bronce, y el papelucho, el Andrés Farías sabe lo que estoy hablando, porque yo le contaba, yo le contaba, yo le decía, pate, toco en la banda, weón, y gano una cagada, y bueno, orquesta, weón, tocáis una noche, weón, y ganáis el doble, una weón así. Claro. La cuestión es que ya no quería ya yo tocar en banda. Ya, yo quería, claro. Y en ese tiempo venía a Amanecer de Italo Baltasar a tocar acá en Iquique. Ya. Era la competencia directa de los supergenios. ¿Estás ahí? Ya. Bueno. ¿Y qué pasa? Que en Arica venía tocando en el bajo Michael Centeno. Buenísimo. En la guitarra, Hipólito Castillo, el medio pedazo guitarrista que va a descansar. En la batería venía tocando el Paul Bamón del Flaco, que está en Copiapó viviendo. Un saludo para el Paul. Buena tela, Bolivia. También lo tengo. Amigo mío, el Flaco Paul. Amigo mío con el Paul. Saludos para Paul Bamón, sí. Sí, allá en Copiapó está la última que supe del que fui a tocar por allá. Sí. Venía tocando el Paul, después en los teclados. El, como dijo Silvio, el innombrable Andrés Farías. Ahí venía tocando Pape, ya estaba Pape allá. No, Pape. Pape, si hoy si no hay orquesta, no está el Pape. No, Pape, ya, ahí venía. Y venía cantando Ronnie, que en paz descanse también. El maestro Ronnie también grabó un Geniman. Se nos fue hace muy poco el Ronnie, gran valor musical acá en el norte. Yo tuve la oportunidad de ir a tocar al velorio, porque nos juntamos todos los músicos acá en Iquique, claro. Todos, de todos los grupos, Cristal, Geni, Mantón, y hacíamos un solo grupo. Así que un temita cada uno, nos íbamos rondando en el velorio del Ronnie. Fue una pérdida lamentable para la música iquiqueña, para la música chilena. Claro que sí. Y venía a Amanecer bien armadito, venía yo fanático, y también la competencia que eran los Génimos. Esa era la competencia ahí directa, pues. Claro, de Amanecer. Y en Géniman estaba Carlito Mamani, que siempre está en la cabeza. Estaba en la batería en ese tiempo tocando el César Taucare. Estaba el Roberto Moscoso. El Roberto. El hermano Silvio. Porotito. Ya. Porotito, gran amigo mío Poroto. Donde lo veo, nos abrazamos. Y no creció nunca más. Se quedó chiquitito. Se quedó chiquitito. Saludos para los moscosos, buena tela. La cuestión es que viene y ahí era la competencia directa y yo, en realidad yo decía, ¿dónde, cómo me meto? ¿Cachai? Buscando yo una alternativa. Claro, de bongocero, por último, no sé. ¿Cachai? La idea era estar metido ahí. Sí. Y viene... Y yo me hice muy amigo con el Pape, al tiro. Con el Pape me hice muy amigo. Empezamos a conversar ya. Y el Pape me contaba que ya estaba aburrido con el Talo, que el grupo, que él, porque a todo esto el Pape le había ofrecido, creo, al Talo, esto de grabar acá en Santiago. Ya. Y como te digo, porque el Pape en ese sentido yo lo admiro mucho, porque él es muy visionario. Yo creo que eso no lo tiene cualquiera. El Pape, puta, vamos, ya, guatón, mira, vamos a armar un grupo, y vamos a dejar la cagada, y no tenemos, ya nos tuvimos que ir a Coquimbo. Nos fuimos a Coquimbo. Y después al otro día se levantó, ya rentamos Coquimbo, la acelera rentamos, y ahora vamos para Santiago. Y nos íbamos para Santiago. El Pape tiene muy... Tiene ese, muy... ese don. Sí, no sé por qué se pone tan tontito a veces. Se pone medio loco el Pape a veces. ¿No? Claro, no, a veces, no sé, acetil, no sé. Es que, weá, mi amigo Pape. La cuestión es que con el Pape me hice bien buena onda, muy amigo de él, claro. Amigo ahí, con él. Y yo lo único favor que le pedí al Pape esa vez, yo me acuerdo que le dije al Pape Lucho que yo quería ser músico, pero yo quería tocar en orquesta. Ese era mi futuro, ¿cachai? Ese era mi sueño, ¿cachai? Tocar en un grupo, claro. Claro, claro. Y viene, se está justo desarmando Génimas. Ya, claro. ¿Cachai? Se están desarmando. Y de los Génimas sale el Alex Soto,
y el Cristian Soto, un gran amigo que le mando un besote, mi amigo, el Tripita. Tripita Seca, Cristian Soto, gran amigo mío. Un amigo de mi juventud, el hermano del Ale, del bajista, del cabro que toca la batería ahora en la iglesia. Ellos dos salen de Genio. Claro, Genio. Andrés Faría, el Pope, salió de Amanecer, salió. Se fue de Amanecer el Pope. Claro, se fue de Amanecer. Y el Pape Lucho de Amanecer se trajo el cabro al Jaime Philip. Al Jaime Philip, me acuerdo dónde se trajo esa vez, de Arica. Se trajo para acá, para Iquique. Yeah. Y la cuestión es que, cuento corto, con René Supanta también, que también tocaba en el Grupo Cristal, gran amigo, que está súper enfermito, mi amigo René. Le mando un cariño, mi amigo René Supanta, gran valor acá en el Ejército de Chile. Y está súper enfermito, mi amigo, pero un excelente guitarrista, tipo Maroyu, muy bueno, sí. Mi René Supanta, las mejores producciones con Cristal. La cuestión es que viene y ahí ya empezamos más ese grupo que se llama Eclipse Musical. Eclipse Musical. Y grabamos la primera producción de Eclipse en Estrella del Norte. Le grabó América Sound. Claro, ya, ya. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que en Estrella del Norte, yo con el Pape éramos mafia, ¿cachai? Éramos mafia de Tropical, ¿cachai? Nosotros le grabábamos a hartos músicos, porque o sea, a cantantes, pues. Por ejemplo, claro. Yo con el Andrés le grabamos al finalito a Lucho Reyes, le grabamos al Félix Muñoz, que en ese tiempo que pegaba mucho acá en el norte, y hartos cantantes más que son de acá de la región. Déjame quererte otra vez, déjame amarte. El Hernán me llama, el Hernán. Nelson Díaz, que el dueño del de Estrella del Norte, ¿ya? Era muy amigo con el Andrés, pues. Era muy amigo con el Andrés. Y el Andrés me llevaba a mí, pues, guatón, vamos a grabarle al Félix Muñoz, vamos a grabarle. Claro. Y el Pape me llevaba, pues. Y yo, pum, una luquita más, le grabamos. Oh, muy buena música, buen tema ese. Buena. Me acuerdo cuando estaba, se dice que me acuerdo de la Pampilla, weón. Ya vamos a llegar ahí ya. Claro, la cuestión es que ahí armamos el tema de Eclipse. Y me voy a creer, y el Pape sabe, el Alex Soto sabe, yo sin tener experiencia musical, porque yo lo mío era percusión, yo sin tener experiencia musical, sin ni una grabación en mi cuerpo, el Andrés Faría me puso la pistola en la cabeza prácticamente para que grabara la batería. Y la tuve que grabar. No, pero es un desafío, que no es malo. Es que el Pape es así, po. El Pape es así, po. Claro, espontáneo. Guatón, claro, guatón, graba tú nomás la batería porque el Ale va a grabar el bajo y el otro va a grabar esto y graba la batería nomás. Po. Y que me haya hecho grabar batería, weón. Grabemos, weón. Ya, bacán, ya, buena, ya. ¿Cachai? Y ahí grabé batería grabé la primera producción de Eclipse Musical, yo, que salió por Estrella del Norte. Buena. Incluso la busco yo y no la encuentro, y a veces trato de escucharla yo y no la encuentro a veces. Y el Alex Soto, un amigo que me un para Alex Soto que me la mande, por favor, que me la mande. El Alex Soto debe tenerla, porque tiene todo. Me mande, lo de... por favor, ahí a Raúl si alguien tiene No, es una más antigua, es de Estrella del Norte, el Alex sabe, los niños saben. La cuestión es que yo con Eclipse le agarré como el gustito. Le agarré el gustito, claro, a la cumbia. Ya. Y con el Andrés Faría, no sé qué pasó, el Andrés Faría tuvo un problema, parece, con el cabro este, con el Alex Soto. Ya. La cuestión es que yo salí de Eclipse, me fui. ¿Te fuiste de Eclipse? Claro, me fui de Eclipse. Y me fui nada más y nada menos que con Andrés Faría de nuevo, pues. Ya. Aquí aparece otra vez Andrés Faría, ya. Y el Pape, me lleva a la ciudad de Calama. A Calama se fueron a Calama. A Calama me llevó. Y yo ya era el baterista del Pape ya. Y ya no, ahí no, era tumbero, era el baterista. Todavía no tocaba el módulo, la tumba. Claro, yo era el baterista del Andrés Faría. Y nos fuimos a vivir a Santiago. Allá armamos un grupo allá, en Calama, quiero decir. Armamos un grupo con un amigo que se llamaba Silvio Tinte, que es papá de los cabros del grupo Scorpion, que un saludo para ellos, los niños en Calama, muchos cariños para ellos, el Walter,
Tinte, el Silvio Tinte también se llama este caballero. Y este caballero a nosotros por tenerlo allá, el padre se movía. Este caballero por tenerlo allá, el caballero nos pasó una casa nosotros, a cargo. ¿Cachai? Nos pasó una casa y más encima en la casa el caballero tenía la amplificación, el sonido completo. ¿Cachai? Tenía los instrumentos, tenía todo. ¿Cachai? Porque tú, yo me levanté en la mañana, abría los ojos y tenía la batería armada ahí, bro. El papel estaba ahí. Imagínate, en una casa nosotros prendíamos todo el sonido, prendíamos los power y los poníamos a la una de la mañana a ensayar, pues la bulla, ¿cachai? Y ahí aparece la historia de la, ahí aparece la historia de la perrita, de la maraca. Ahí está la maraca. Sí, pues la que habló el otro día la Andrés Faría. Y dijo que tenía, sí, una perrita y se llamaba la maraca. Sí, mi perrita, la criamos. Es que lo, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros comíamos en ese tiempo con el papi, íbamos, como no los cocinábamos, íbamos a comer nosotros siempre al centro de Calama, pollito con papa frita. Y los huesitos quedaban ahí, pum. Y cachai que de repente yo le digo al Andrés, pum, no tener una perrita, le digo yo, para tenerla en la casa. Y el Fili, parece que el Fili. Uy, el Fili, le mando un saludo, el maestro Fili, acá. ¿Y quién está? Lo tengo acá al ladito. Sí, maestro Fili, sí, sí. Sí, el maestro Fili, del grupo Geyser de Calama, un día. Un gran abrazo para él, para la tía, la señora Tina, para la hija, para las dos hijas, la gorda y la Yubi. Ya, para ellos, un gran saludo para la familia, para el Philly, mi amigo, gran papá musical de todos nosotros. Sí, así me dijo él, yo hablo con él por interno, ¿eh? Me ha dicho. Sí, él es muy afectivo con los músicos, él nos quiere, aparte que en American Sound, él nos recibió en Calama también allá, pues. Sí, yo me dijo que, él me dijo a mí que estaba muy contento de ver a todos sus cachorros triunfando. Pues, sí, pues ahí el Philly es el papito de todos nosotros casi, ¿cachai? Nosotros íbamos a Calama. Oye, de repente nos pasan a nosotros donde hospedarnos todo, pero ¿sabes qué? Papi, vamos en el Philly, weón. Porque creo que en el Philly es más confianza, es una casa bien, no, muy, muy buena acogida, ¿cachai? Bueno. Así que saludo para ellos, los quiero mucho. Saludos también ahí a don Philip, saludos, sí, para ellos. Al Philip, sí, pues tenés que entrevistar al Philly un día, pues tiene harto que contar en la música al Philly. Harto que contar. Hay algo por ahí, tranquilo nomás. Me gustaría que entreviste al Philip, tiene harto que contar él. Al menos el tiempo que él tocó y todo eso. Ya cuento corto, la cuestión es que yo me fui a Calama. Y ahí criamos esta perrita que te contamos y el nombre Maraca. Y nosotros la llamamos a la perra y la gente nos miraba. ¿Cachai? Claro, la cuestión es que la perrita se empezó a engordar. ¡Oh, la maraca, weón! Y empezó a engordar. Y ya la perra caminaba como de lado, weón. Estaba muy gusto. Aquí empezó la perra a caminar. Oye, la elegancia es que la perra se levantaba justo con nosotros a la una de la tarde, la perra se amanecía con nosotros, no, la perra. Era compañera fiel. Justamente, una compañera de nosotros, la perrita. La tuvimos que regalar porque después nos llamó este cabro, a todo con Calama, armamos ese grupo Rayito de Sol. Ya. Armamos con el padre, bro. Y lo voy a nombrar los músicos, bro. Todavía me acuerdo. En el bajo, el Ligua. En la guitarra, el Chasquille Palo. En el teclado, el Chasquille Palo, le decía al guitarrista, bro. Y el Chasquille Palo. Claro, el guitarrista, el cabro tocaba la guitarra y cantaba. En la batería tocaba yo, el Pape y el Silvio Tinte, que era el dueño del grupo, que este viejito tocaba un Roland, un D70. Yeah. Y el grupo era Delpo, y nosotros fuimos como amortiguarle al grupo. Bueno, tuve la oportunidad de conocer San Pedro de Atacama, Chibuchiu, toqué para todo ese lado. Buena. Nosotros cabros con el papi, imagínate, cualquier gente, ¿cachai? Amigas, amigos y todo eso. La cuestión es que también Calama, con el papi queríamos algo más. De repente estábamos tocando en San Pedro de Atacama. En las piscinas, hay unas piscinas en San Pedro, y suena el teléfono y llaman a Andrés Faría. Ya. Y aquí te llaman. Y al Andrés Faría lo llaman por teléfono de Iquique. Ya. Y la llamada era Jaime Mamani, guitarrista. Ya. El primer guitarrista que tuvo American Sound, que después se fue a los Tropicas. ¿Y qué pasa? Que el Jaime Mamani le dice al Andrés que están haciendo un grupo
allá en Iquique, los cabros, los hermanos Moscosos. El Roberto había salido, creo, de Génima. El Silvio había salido del grupo Elixir. El Pipo también había salido de Elixir, creo. El Pablo Jaña también había salido de Génima, junto con el Roberto. Y el Jaime Mamani estaba sin grupo también, porque también toca en Génima. ¿Y quién faltaba? Andrés Faría y Raúl Torrejón, pues, para armar faltaba el grupo. El tecladista y el tumbador. Y el tumbero. Justamente, claro. incluso yo conversé con el Silvio, porque en ese tiempo eran muy pocos los grupos que tocaban con batería y un tumbero al lado, ¿cachai? Era, claro, porque en ese tiempo se estaban usando, si tú te acordáis, de esos compositores rítmicos, que tú lo apretáis, ¿no? Sí. Claro, y uno va tocando arriba nomás, y claro, la rítmica suena ya. La cuestión es que acá en América nosotros, chao esa weá, ¿cachai? Y ahí con el Silvio tomamos la... O sea, bueno, cuento corto, recibimos el llamado a Calama y ahí el Andrés nos dice, me dice amigo, dice, guatón, ¿sabes qué? El Jaime nos está esperando para mañana, allá en Iquique, para juntarnos y armar el grupo. Claro, aquí ya armar un grupo nuevo. Claro, y te puedo ser bien honesto, yo no quería irme de Calama, weón. ¿Por qué? Porque en Calama estaba ganando plata, compañero. Ya estaba ahí como más aterrizado ahí ya. Estaba pololeando también. Ah, ya tenías tu vida más aterrizada. Claro, weón. Y el Andrés me tuvo como, tuvimos casi como 5 meses en Calama, más o menos. Y ya como que, y me estaba gustando Calama, weón. ¿Cachai? Me gustaba, weón. La bohemia, más que nada, pues la bohemia en Calama, ya está bohemia. ¿Qué es lo que pasa? Que ayer Andrés me dice a mí, vamos en Iquique, po. Vamos en Iquique. Es que no me di ni cuenta, me vi sentado con el Andrés Vidal Búa. Y yo la legal, honestamente, no me vine muy contento de Calama, porque como te digo, me estaba yendo bien en Calama y el Pape está, gracias a Dios, con el Pape teníamos buenos tratos, ¿cachai? Y este viejito, el Tinto, el Calameño, nos pagaba bien, po, ¿cachai? Claro, estaban bien, no había nada. Estábamos bien, pero como te digo, el destino es así. Llegamos a Iquique, ¿no? En la mañanita, como a las 9 de la mañana llegamos a Iquique. Esto fue un día, yo estoy de cumpleaños el 21 de octubre, junto con Jaime Mamani, estamos el mismo día. Y American Sound se armó el 24 de octubre. ¿Cachai? Claro, uno como 2 días más, como 2 días después de mi cumpleaños. Bueno. La cuestión es, llegamos nosotros ahí a los clarines, acá a la casa de Jaime Mamani. Ya. Ahí llegan los hermanos Moscoso, el Silvio, llega el Poroto, el Roberto, el Pipo, Pablo Jaña. Y después estaba el Jaime en la casa y ahí llego yo con el Pape. A acoplarse acá. Claro, los primeros American Sound, estos que están acá, pues no sé si ven, pues, bueno, sí, se van a romper igual. La primera generación. La cuestión es que llegamos. Y fue todo así como que se fue dando. Y ahí yo conversé con el Silvio, yo lo que le dije al Silvio. Le dije, Silvio, en realidad le dije yo, mira, que no toquemos con ritmo, que toquemos a pulso, como se decía, a pulso, ¿cachai? Claro, a pulso, claro. A pulso, ¿cachai? Yo te hago la percusión, Silvio, y el Silvio, aparte que yo no tenía instrumento, pues, lo mío era así, y el Silvio tenía así, pues, ¿cachai? Claro. El Silvio siempre se caracterizó, el Silvio Moscoso, por tener buenos instrumentos, buenas baterías. El Silvio no se acaba de ahorrar en eso. Y lo felicito, ¿cachai? Lo felicito porque un hombre... O sea, que si te gusta tu instrumento, tienes que tener un algo óptimo. Claro, sí. No, muy buen bater. También lo tuvimos acá y siempre claro. Sí, saludo para mi maestro Silvio. Yo tuve el placer... Mira, yo no lo puedo negar, bueno. Yo tuve el placer y la suerte de haber tocado, yo creo, con los mejores bateristas. En este caso... Silvio Moscoso, que hice la primera producción, y después con el Elmer, weón. El Elmer también, el Elmer también, mi compadre, marcó harto en lo que es batería el Elmer. También, es que a mí también me sucedió algo. Mira, lo que pasa cuando llegó el Silvio a tocar conmigo, yo también el Silvio aprendí harto de él, porque el Silvio es muy una persona muy ordenada. Musicalmente y todo eso, pues, aparte que yo... Había trabajado con el Andrés Faría, pero claro. el director de ese American Sound, ahí siempre había algo, y esto hay que decirlo, Silvio, su hermano, su cuñado y su primo Jaime,
Y en este caso yo con el Andrés y el Pablo éramos como los tres en ese tiempo. Claro. Pero ellos siempre como que la gran pelea por la batuta, ¿cachai? Yo lo veía de atrás, porque yo también no me metía mucho, porque yo me sentía apagado con estar tocando ya, ¿cachai? Ya, eso querías tú, pues eso era lo yo que claro, mi fin era eso, tocar, ¿cachai? Claro. Yo ni de marca, ni de esto, no, por más, un pajarito yo quería tocar nomás, ¿cachai? Pasarla bien. Claro, tocar, conocer Chile y todo eso, ya. La cuestión es que ahí Silvio con el Pape tenían a cargo la batuta. Hasta Jaime también Jaime se hacía cargo, también Jaimito Mamani y todo eso. ¿Qué pasó? Que hicimos la primera producción, no, llegamos al acuerdo, le pusimos, bueno, todo el día sabía la historia del nombre, claro, el tipo está con el nombre, ya esa historia ya la sabía. La cuestión es que quedó con el nombre de America Sound quedó ahí, claro. America Sound, claro. La primera producción con Don Nelson Díaz en Estrella del Norte. Ahí se grabó la primera producción. ¿Y fue en el 90, 95, pues? Claro, ¿cachai? Esa fue como una muestra para lo que grabamos después en Santiago, que fue el Londres Tropical. Ya. O sea, graban el primer disco. El primer claro, disco grabamos. Al nombre América. Claro, en sí, incluso nosotros acá en Iquique está el terminal este agropecuario, este terminal donde venden verdura acá en Iquique. Y esa vez nosotros como el producto nosotros estaba recién salido, nos contrataron del terminal para tocar. Y ahí nosotros nos hicieron tocar, nosotros teníamos sonido en ese tiempo, que se lo arrendábamos al García. Ernesto García, también le mando un saludo, y a la señora Jacinta Malle, ¿cachai? Acá siempre los veo, el alto apoyo con nosotros, igual nos dieron García, bueno, García, una historia de García. Oye, yo, genial, pues yo, una gran trayectoria. Mira, vamos a leer un poquito los mensajes, saludando de que la gente, hay 214 personas mirándote, hermano. 214 personas. ¡Woo! Acá, démole. Mira, por acá dice, a ver. Es que aquí, por aquí estoy viendo que es Almoso y Furca. Por aquí. ¡Oh! Está curado. Ya, y está Almoso y Furca aquí. Oye, mira, yo les voy a pedir una cosa a la gente, que a las 207 personas que están mirando. Raúl, yo lo invité y por ende, un respeto a todos los músicos que invito, ¿ya? Porque yo no quiero que el programa La Hora de Tu Verdad se vuelva un y quede claro, acá ¿quién creó? Ya, todavía esa pelea antigua. Esa pelea antigua, lo que hoy yo estoy entrevistando es a la persona detrás del músico. Uy, claro. Eso es, de niñez. Mira, hay algunos que no han ni nacido y ya están y andan peleando por quién creó, claro, América. Ni nacían en ese tiempo, claro. Estaban en pañales y andan discutiendo cosas, claro. Andan, claro, yo, de perros, yo, grandes. Mira, yo me voy a hacer a cargo de mis palabras. Hay gente, chicos que ni siquiera habían nacido en ese tiempo y están alegando. O sea, claro. ¿Para qué? Y por eso estamos trayendo, para que nos cuenten cada uno su historia. La idea es saber más del músico, de la persona, eso. Y por eso, ¿dónde vamos a leerlo? Hay muchos mensajes, estoy escuchando la historia. Claro. A las finales, yo no quiero que sea eso, y siempre se lo he dicho con mucho respeto a toda la gente que escucha, que se conecta día a día, siempre un respeto a todos los músicos chilenos. Ojo, somos uno de los pocos programas, Raúl, que le damos estamos rescatando la onda sound. Sí, y felicitaciones por eso. Esa es la idea más que nada, porque se ha dicho tanto, que de repente ya debo revolver ese caldo, a veces no vale la pena. No vale la pena. Quedarse con los discos de oro, con los discos de platino. Claro, con eso. Esa es la idea. Y la idea que American y The Latin marcaron una onda. Hay que darle las gracias a todos los que pasaron por American y a todos los que estuvieron en The Latin. Y ese, hay que agradecer eso. Porque hicieron claro, tipo. No, si yo, se entiende, porque en realidad lo que pasa es que acá lo que se grabó y lo que se marcó es un estilo, y eso
lo original siempre va a prevalecer sobre la copia. Lo original siempre va a estar sobre la copia. Yo, es el tema. Yo hablo con fundamento porque, porque yo he entrevistado y tengo, y tengo la, todo lo que ellos me han dicho acá. Y me acuerdo, por eso hablo. Acá, tú lo dijiste, estaba Silvio, estaba el Pape, y querían hacer esto. Bueno, se juntaron estas mentes y crearon esto. ¿Está bien? Claro. Eso hay que rescatar, que se creó eso. Claro. Es la mala onda. Eso. Sí, no, y en realidad, como te digo, yo, el, yo estoy contando lo que yo viví. Claro, sí, lo que yo vi. Lo que yo vi, ¿cachai? Porque yo estuve ahí, ¿cachai? Yo soy fundador del grupo más importante que en lo que es música sound, en el género sound, que es American Sound, ¿cachai? Claro. Tuve el placer de estar ahí y estuve con los, y estuve en el momento indicado y a la hora indicada. Y estuve con los mejores. Con el Silvio Moscoso, con Roberto Moscoso, con Jaime Mamani, con Pablito Jaña, con el Pipo Olmo, Andrés Faría y quien le habla. Mira, yo voy a decir algo, esto va, corre por mis palabras, yo no es por nada. Hace poco hicieron una cumbre tropical y no había ningún grupo sound. No había ninguna leyenda del sound. Yo con mucho respeto lo digo, a todos los chiquillos que hacen eventos, ahora como hacen por internet, que invitan a los músicos por internet. Hay que rescatar la onda sound, porque todavía hay músicos que están rescatando, tú mismo todavía estás tocando. El Pape, Castito, el gran Silvio Moscoso, todos los muchachos están tocando. Las peleas ya fueron. Hay que. Mucho tiempo. Oye, pues imagínate que esa separación, como es que también yo estuve en las dos partes, porque sí, yo estuve con la primera generación y después estuve con la generación dorada, que es la de Cachito, que es la mejor. Sí, y cachai que estuve en las dos partes yo, y como te digo, o sea, lo que te hablo yo lo viví, cachai, estuve ahí. Claro, a mí me han contado las dos partes y por eso creo que tengo derecho a opinar, porque me las han contado, entonces, aquí en el programa, espero que quede claro. ¿Ah? Dice por aquí, saludos al maestro de la percusión desde Valparaíso, Cerro de los Placeres de la familia Pontio. Te mandan ahí saludos. Oye, quiero aprovechar un saludo a mi amigo Toño, mi amigo Toñito del grupo Cumbia Hit, y a su papito. Bien. Mi amigo, me recibieron en Santiago, o sea, en Valparaíso, la verdad estuve con ellos, su papá, muy buena onda el papá, el Toñito. Un abrazo, Toñito va a estar por allá por Valpo. Dice por acá, saludos al amigo Torrejón desde Vicuña, Valle del Elqui, tremenda dupla con Elmer. Ah, sí, buena, saludos al todo el Valle del Elqui. Ahí estos vamos a estar. Estos son los mensajes que queremos, mensajes buena onda. Sí, para el lado nomás, lo negativo, para el lado nomás, no vale la pena. No, sí, eso es, pues lo puede tirar en la oreja. No perdamos el tiempo en eso, perdamos el tiempo en preguntarle cosas a Raúl, ¿cachai? Mira, por ejemplo, Raúl tocaba con no había módulo en ese tiempo, ¿no? O yo te vi tocando en un video con los dedos. Claro, justamente, pues esa fue como te digo, la primera parte de la primera generación de American Sound. Y ahí, en ese tiempo, empezamos, el Silvio tenía su batería, tenían todos sus instrumentos, pero los que no teníamos, y en realidad esta es la parte triste mía, no tenía instrumento. El Andrés Faría tampoco tenía, el Pape tenía un X5, un teclado X5. Y caché que no tenía instrumento yo. ¿Qué pasa? Que tú sabes que el buen chileno, pensante, y como está el compositor rítmico, la R5, que a la cual tenía unas muy buenas percusiones, muy buenas tumbas. Claro. Y así que me hice una trill, pum, y empecé a tocar con esto, con la máquina, acompañando al Silvio. Porque claro, supuestamente yo tocaba así para los puros ensayos, hasta yo hacerme de un pad. Claro. Llegó el momento que tuve que tocar como toqué casi un mes, así con los dedos, así, tocando casi un mes. ¿No? Y tenía que sí, pues hay un video hay un video que salgo tocando yo así, tuve como un mes tocando así, hasta que ya después logré comprarme la SPD-11, la primera que tuve yo. Ya. Que fue la primera que tuve yo. Buena, bacán. Claro, y con esa yo ya grabé
los primeros volúmenes ya de American Sound, ya y todo. Pero antes de volver, de tocar con la R5, como nosotros le arrendamos los sonidos y la amplificación al García, García nos pasaba los instrumentos y él tenía el pad. Y él me pasaba el pad para tocar. Y después cuando ya perdimos, o sea, cuando terminamos el contrato con él y él pescó su equipo, se los llevó para Iquique, ahí yo quedé sin instrumento. Y ahí tuve la obligación de tocar con la máquina, con la R5. Con la R5, ya. Con la R5, claro. Y de ahí, ¿cómo se llama? Y después ya me dice ya, cuando ya American ya empezó ya, empezamos ya a ganar más luquita. Sí. Ahí ya me dice ya de mi pad, de mi memoria, de mi módulo. Y ahí tenías un módulo marca Roland. Sí, por la SPD-11. Tan recién salía, pues si ese tiempo era la SPD-8. ¿Cuánto te costó ese robo en esos aquellos tiempos? ¿Cuánto valía una de esas? Mira, como 400 y algo me salió a mí la última vez, pero venía nuevecita, era lo último que... La última chupa al mate. La última chupa al mate, la serie ahora no, ahora el instrumento... Claro, y con ese grabé yo La Onda Tropical, El Quéreme, buen volumen ese, El Quéreme la lleva, ¿no? Buena, sí. A mí me da nostalgia, claro. ¿Te cuento algo? Yo vivo en el pueblo de La Tirana, mis amigos más cercanos, un músico, saben que yo soy del pueblo, yo soy de arriba, tengo mi casa allá. Y sabes tú que no hay nada más rico poner tus cumbias que tú grabaste, tu American Sound, tú de Latin Sound, lo que tú grabaste, escucharlo allá en mi casa en La Tirana, porque allá es un pueblo de silencio. Si la única, allá en La Tirana, cuando hay bulla, es para la fiesta, ¿no? Claro. Para la fiesta de La Tirana, allá en los 10 días de fiesta, que es el 10 al 16. Y después del año es tranquilo nomás, pues sube la gente el fin de semana como siente el pueblo, tranquilo, tranquilo. Claro. Y yo no, pues yo allá armo mi batería y armo mis cosas y escucho mis cumbias y. Claro, pues. ¿Cachai? Como que le doy alma al pueblo, lo que me dicen allá, pues, ¿cachai? No, un saludo para mi gente, para mi pueblo La Tirana, un saludo para mi vecina Mariana, que me está viendo, mi vecino. Sus hijos, para Juan Carlos, los Tamarugos 234, ese es mi domicilio, ahí en tu ahí los Tamarugos 234, ahí claro. Vivo, por si acaso, sí. Si alguien quiere aprender un poco de ritmo, claro. Sí, ahí nos puede ayudar. Así que ahí estamos, me da mucha, me gusta a mí escuchar las cumbias que grabé, que tuve la oportunidad de grabar con los chiquillos allá en La Tirana, me gusta, y ahí en realidad como es una zona de paz, un pueblo de paz y todo eso, es como que es otro sabor escuchar, claro. Esto es mismo que está poniendo yo creo que allá estás en tu hábitat, ¿no? Claro, sí. más tranquilo, igual para mí es bien acogedor tener, gracias a Dios, es una herencia que recibí de mi papito, esa casa, y como no tengo más hermano, agarré yo, pues. Está bien. Oye, Raúl, y después de acá, cuando ya empieza esta America Sound, ya sabimos la historia también del nombre, que tuvieron problemas por el tema de la marca, por America Sound. Sí, pues ya, claro, tuvimos ese tema con el, grabamos ese, y cuando yo presentamos a Santiago, bueno, todos ya saben el tema de América, tuvo que pasar América y todo eso. Claro. Y ahí nosotros llegamos a Santiago a grabar nosotros la primera producción, que es El Onda Tropical, que es el que, como te digo, es el disco que en American Sound que nadie ha podido superar en el sentido que en un disco hayan pegado todos los temas, el Onda Tropical, ese no quedó ni un tema, quedaron todos los temas buenos, full cumbia, Ni Que Estuviera Loco, Mentirosa, ¿Dónde Estás? Onda Alegre, Bésame, todos los temas. Una pregunta. Haciendo el Amor es de América. ¿El tema Haciendo el Amor? Sí. ¿Quién lo hizo? O sea, ¿quién lo trajo acá? ¿Lo grabó primero? Mira, yo, por lo que tengo entendido, al tema Haciendo el Amor, me estoy preguntando por Haciendo el Amor, ¿no? Claro. Yo sé que Haciendo el Amor del argentino, ¿cómo se llama? ¿Salina? Haciendo el Amor. Claro, yo sé que es del grupo Ternura. Ya.
Yo hasta donde sé, claro, y lo que pasa es que después llegó acá, trajeron ese tema y acá lo grabaron. Acá lo grabaron, en realidad los Tropical Sound también grabaron ese tema. Pero lo grabó primero, ¿qué grupo? Claro, con los Tropical. Y también es que lo que pasa es que justo grabó American Sound, o sea, claro. Tropical Sound grabó su producción y también grabamos nosotros. Eran las dos, American y Tropical, ¿cachai? Claro, ya, bacán. Y ese, era una duda que tenía. Claro, pues yo lo atendecé que es de un argentino esto. Ya. Entonces graban aquí en el 95 Onda Tropical. Onda Tropical, con Pablito Jaña. Con Pablito Jaña. Este saca disco de oro y de platino. Doble disco de oro, doble de platino. Rompe es todo lo que pasa. Claro, rompió todas las marcas, pues, ese disco. Disparó. No, para mí el disco Onda Tropical es como mi carnet de identidad. ¿Cachai? Sí. Y claro, yo donde voy, yo te lo digo, donde voy de repente fiestas por aquí, fiestas por allá. No, falta American Sound, hermano, no falta. Yo escucho al tiro, ¡buah! La voz del Pipo, American, la voz del Cacho, la voz del Gato, al tiro. Te cacha al tiro. Lo que tú ya los conocí de año, entonces. Hablas con fundamento. Claro, sí. Después que sacan disco de oro, de platino, porque antes costaba. Mucho que dieran el disco de oro, costaba. Hoy en costaba día. Caleta. Claro. Es como que los discos valían mucho más, creo yo, a mi punto de vista. Entregaron un disco de oro antiguo. Después, en el año 96, sacan Onda Nueva, ¿no? ¿Puede ser? El Onda Nueva, claro. A le sale una copita más. Sí, también existe. Claro. Bueno. Ahí nosotros estábamos tocando en La Pampilla. Ya. La Pampilla, la primera Pampilla que tocamos nosotros, que fue con los Moscosos en Coquimbo. Buena. Ahí fue y. ¿Ese? Ese. Bueno. No, si Fido la tiene ahí, mira. Ahora, este es temazo. Tíralo, Raúl. ¡Ea! Eso es. ¿Es tu puta? Muy bien. Es tu puta, sí. Siempre ahí. Siempre ahí, Luan. Oye, no, y grabamos esa producción Onda Nueva y de nuevo le pegamos el palo al gato. No hubo, yo creo que no hubo fiesta, cumpleaños, matrimonio, bautizo, que no se pusiera América. En todos lados. Oye, si fue como una. Fue una fiebre, weón, fue una fiebre. Yo te lo digo humildemente. Puta, yo conozco músicos que, puta, son mucho más músicos que yo, ¿cachai? Puta, weón, pero gracias a Dios. Sigo con la varita mágica en haber grabado con estos chiquillos, con los Moscosos, con mi amigo Jaime, con el Pipo Olmo, con el Andrés, y fue muy buena producción, pues imagina que nosotros. Sí. Fuimos uno de los primeros en sacar CD, disco de oro, disco platino. Sin imaginar que ustedes ya estaban sonando para otro lado también. Claro, y el tema es que nunca lo imaginamos nosotros ese éxito, ¿cachai? Este éxito. No. Así no, que después de este, después de la Onda Nueva, llegan con el disco número 3 que sigue la onda. Sí, pues. Ahí pasa algo, en el Onda Nueva, ojo. Ahí pasa algo, un quiebre. Hay un quiebre acá. Claro, ahí sale Pablo Jaña del Grupo American. Claro que sí, pues. Aquí entra. Se nos enamoró Pablito Jaña. No, ya nos habían contado la historia de que se enamoró. Se enamoró de la Edith. Edith se llama Edith. Se enamoró Pablito. Pero está bien. Y al guatón le dijeron o la música o yo. Y adivina qué es lo que dijo el Pablo. El amor. Ella. No, está bien. A lo mejor él ya quizá había recorrido mucho y ya quería estar con su familia. Ya viene y ahí nosotros en el Onda Nueva quedamos. No teníamos animador, ¿no? Ya, pues. Aquí viene. Así que ahí viene. Y entra don Víctor Guillermo Vélez Cortés. Alias el Gato Vélez. Alias Gatito Vélez, un gran abrazo para mi amigo. Saludos también, lo tuvimos acá, muy caballero. Víctor Vélez, una gran voz.
un gran aporte para la movida sound, al menos yo. Gracias. Oh, genial. Muy buen compañero, a su mamita. El Víctor nos recibió nosotros con American Sound en Coquimbo. Buena, buena. Nos recibió nosotros American Sound cuando llegamos nosotros con la segunda generación, cuando ya venía Cachito. El Víctor nos recibió con el grupo completo en la casa, bro. Estaba su abuelito, en ese tiempo. Estaban los hermanos del Víctor chicos todavía, bro. El Guayón, el Toño, saludos para ellos, para la mamá del Víctor. Los quiero mucho, gente de Coquimbo. En Coquimbo, yo tengo harto cariño por Coquimbo porque tengo mis hijos en Coquimbo, yo, ¿cachai? Buena, todo en Coquimbo. Estoy en Coquimbo, claro, bro. Tengo mis tres maravillosos hijos que les aprovecho para mandarle un saludo, bro. Michel Torrejón, Diego Torrejón y Ronaldo Torrejón. Ahí adoro. Familia Torrejón. Saludos también familia para los chiquillos. Familia Torrejón, claro. Torrejón y Carvajal son ellos. Y que Dios siempre bendiga a tus familias. Nah, gracias, se agradece. Y ahí nosotros nos quedamos pegados tocando en la Pampilla. Como cuatro años nos quedamos tocando en la Pampilla. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos tocando en la Pampilla. La gente nos quería mucho, güey. Había una pandilla allá en Coquimbo que se llamaba Los Pelusas. Ya. Yeah. Y donde tocaba American Sound, allá llegaban Los Pelusas. Allá llegaban Los Pelusas a ver los American, esa América donde estaba ya, por supuesto, en claro. Y ahí yo conocí a mi ex mujer y todo el cuento, el ya. Coquimbo, ¿cachai? Ahí te enamoraste también ahí. También, pues justamente. Fui feliz. Hasta donde se lo dijo el que no, hasta donde se pudo. Claro, claro. Claro. La cuestión es que viene y ahí se va el Pablo y entra el Visto. Ya. Y ahí nos fuimos a grabar a Santiago, Londres, ahí nos fuimos a grabar a Santiago ya, y ahí el gato le dio el gato le dio color ahí. Y ahí el gato quedó cantando con el Pipo todavía. Tipo, y ya, claro. Y nosotros grabamos y fuimos a grabar esa producción Onda Nueva y ahí ya nos separamos con los Moscosos. Allá, ahí los ánimos ya no, los ánimos estaban malos, ¿cachai? No quiero profundizar tanto en eso porque ya no vale la pena, aparte que ya todos han contado la misma historia. Y yo, ¿qué? Y ahí el Silvio pesca a su hermano, al Pipo y a sus compañeros y se van, pues. Y ahí yo me, claro, y ahí yo quedo con el Víctor y el Pape. Los tres nomás quedamos. Pero quedamos con la marca, pues. ¿Cachai? Si toda la pelea, si todo este asunto y todo este dimi direte y todo esto es por el tema de la marca, pues. Claro. ¿Cachai? Que también acá, bueno, el mismo Andrea ha contado que el papá también patentó la marca y toda esa historia. Bueno, y ahí con el André, con el Víctor y con el Pape, bueno, hay que seguir con el grupo y hay que buscar a los demás integrantes. ¿Había que seguir? ¿O no podía? Había que seguir, no, pues es que lo que pasa es que American Sound, la grabación que hicimos con los Moscosos, quedó pero con la vara muy alta, ¿no? ¿Cachai? Todos los temas pegados. Y ojo ahí, Raúl, amigo Raúl, que cuando se van Silvio, tienen que luchar con lo que habían grabado ellos también. Claro, claro. Sí, o sea, no. Por una parte, lo que quedó en American Sound original era el tecladista, que era el André, y la percusión, que era yo. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Y el gato que había grabado el segundo volumen, porque el gato había grabado Con Tu Mirada y ahí hizo la animación en el Onda Nueva. ¿Y qué pasa? Que ahí ya nosotros con los Moscosos tuvimos ¿cómo se llama? La separación. Y el Silvio arma Tropical y nosotros seguimos con American. Sí, y ahí yo tuve con. Claro, y ahí con el Andrés tuvimos que llegar, venirlo de acá a Iquique a buscar músicos. ¿Cachai? Claro. Y ahí ya, ahí entra ya en escena Cachito, Elmer. Ya. El Pipo de Calama, muy buen guitarrista, maestro. Pipo Neira, muy buen guitarrista. Yo creo que. El Pipo en American Sound, el Pipo tocaba delante mío. ¿Ah? Y con el Pipo nos mirábamos, decía, Pipo, le decía yo, está lleno, decía, sí, le decía, nos mirábamos, no vamos, el Pipo es muy buen amigo, un saludo para mi maestro, Pipo Calama, muy buen.
Zurdo. ¡Wow! Muy buen guitarrista. Claro. A su papá, al Pericle, a su mamita. Saludo para Calama, para mi amigo que no salga a la calle. Oye, pero de acá empiezan aquí ya a reclutar los muchachos que faltaba. Claro, faltaba. Y ahí entra escena. Claro, y ahí nosotros fuimos a buscar al Elmer. Ay, y ahí, claro, al Elmer, y ahí el Andrés había hablado ya con el Elmer, y el Elmer, chiquitito, el negrito, chiquitito, el negrito, era la guaguita, el negro. ¿Cachai? El negro. Sí, mi compañero, gran amigo, mi compañero, el negrito. Yo al Elmer le tengo un cariño especial al Elmer. ¿Por qué? Porque el Elmer, cuando llegó a tocar conmigo, imagínate todo lo que dejó grabado el Silvio. ¿Cachai? Era la media pega igual, ¿cachai? Era la media pega, pues. Y en realidad, cuando el Elmer y yo llegamos, el Elmer me lo traje para acá, para América, en la parte de instrumentos no estábamos tan bien armados, ¿cachai? No teníamos los módulos que tenía el Silvio y todo eso, claro, ¿cachai? Claro. Fue con el Elmer fue como un volver a empezar, ¿cachai? El Elmer aprendió, y el Elmer, yo le dije, pues bueno, yo como percusionista y estuve en todas las grabaciones de American, yo le dije, pues Elmer, trata de hacer más o menos lo que hizo el Silvio y trata de ejecutar. Aparte, cuando entró el Pipo, Neira, el Pipo también es muy buen compositor y todo eso. Y el Pipo también, empezamos lo que es timbal, juegos de percusión, de cencerro, nos enfocamos en esa onda. Claro, y después claro, y al Elmer, después el Elmer pescó el hilo el negro, pues, y después no lo pará el negro. También lo tuvimos bueno, acá a Elmer y le fue, estaba muy bien a él, no, muy seco en la batería, seco en la batería al negro, seco. Yo, como te digo, un gran abrazo para mi amigo Elmer, a su familia, en mamilla, a toda su familia, y feliz, pues, de haber tocado con todos ellos. Después llegó Cachito también. Cachito le dio otro aire al grupo. Ya. Cachito le dio el ¿cómo te puedo decir? Mira, ¿qué es lo que pasa? Que en American Sound, cuando estaba Pipo, ¿cachai? Pipo canta. Pero ¿qué pasa? Que Cachito era como más imagen, más, ¿cómo te puedo decir? Que era como, tenía, llegaba con la mina, weón. Tenía el ángel. Era como un imán, pues. El Cacho era como un imán, pues. Cachito, mi compadre. No, bien. Cachito la vendía. ¿No? Y la vendía muy bien. Cachito, un buen trabajo. Yo lo felicito, Cachito. Un buen trabajo hizo con American Sound. Como te digo, el Cachito dejó la imagen de lo que es vocalista, la dejó muy alta. Tal vez de repente no tenía el Cachito el registro de Tipo, o de repente de Listo, pero Cachito tenía su cartita bajo la manga, que era la imagen. ¿Cachai? Y ahí armamos el grupo también. ¡Ay! Después llegó el Flaco, el Iván Araya. Un abrazo. Está yendo Iván, otra onda en el bajo. Dos, ¿no? Sí, pues los dos zurdos. Claro. Eso sí, es verdad eso. La generación dorada, la mejor generación de American Sound, se caracteriza por eso, en los bajistas, los dos zurdos, los dos profesionales, bajista y guitarrista, los calameños. Claro. Y cachai que ahí llegó el Iván, pues se lo trajo el Pipo. Ahí se lo trajo el Iván, también llegó mi compadre, un abrazo para el Iváncito, lo quiero mucho, Carlos Baldovino, ahí está mi compadre, la Yané, y todos sus hijos que tiene. No me sé el nombre de todos, pero todos sus hijos. Todos, no, bien. Claro. Saludos para Iván, que muchos cariños para él. Y ahí ya con Cachito, esto se transformó. Aquí se arma la generación dorada, a esto. Claro, como se dice, aquí va a quedar la cagada, una onda así. Claro, una onda así. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Claro, acá ya... A mí me falta solamente acá, porque ahora tengo la dicha y la suerte de tenerte acá en mi programa, y te doy gracias por eso. Vale. Muchas gracias, yo estoy contento y feliz, porque a mí también me gusta mucho América, tengo que decir. Y me faltaría solamente Pipo Neira. Claro, el Pipo ha estado medio enfermito, el Pipo, le voy a dejar de poner. Sí, te vaya a reírte caleta con el calameño. Y creo que
Oye, Raúl, y creo que sí, uno de los primeros programas que ha juntado a toda la generación dorada. Y lo dije, sí. ¿O no? Oye, mira, y otra cosa, ¿no? te voy a decir otra cosa, ¿eh? Un detalle bien importante en todo esto, que nosotros, con la generación que armamos con el Víctor, con Cachito, con los cabros, había un detalle muy importante, que la gente nos conocía individualmente a cada músico. Lo que conversábamos la otra vez con Fido. La gente no se enfocaba solamente, ah, mira Cachito, o ah, mira el gato Beli. No, pues acá el cuento era, hola Puibán, hola Bustucutá, buena Elmer. Éramos todos. Éramos todos, justamente, los super amigos. Sí. Éramos todos. Aparte que tú eras re seco en tocar módulo, el Roland. Sí, porque lo que pasa es, como te digo, yo igual con el Silvio aprendí harto, ¿cachai? El Silvio musicalmente con los hermanos Moscoso son bien virtuosos, ¿cachai? Bien virtuosos los cabros. Y ¿cachai? Que con ellos también aprendí harto, ¿cachai? Con el Pipo también. Y después ya yo me fui solo en cuanto a... Yo tenía claro lo que iba a grabar, lo que tenía que seguir grabando en American cuando se me fue el Silvio. Yo ya sabía para dónde iba la micro, ¿cachai? Yo ya sabía lo que tenía que hacer y ya sabía cuál era el camino, ¿cachai? Claro. Y ya sabía por lo menos cuál era la cosa ya. Claro, justamente. Pero como te digo, ya cuando ya entró Cachito ya el tema, no, Cachito fue el que prendió la mecha para el despegue. No, y aparte que se vestía con estos trajes blancos, los cabros. No, y el Cachito es muy buen, ¿cómo te puedo decirte? Es buen... le gusta improvisar, Cachito. ¿Cachai? Cachito, vamos a tener un bolero. Fuimos a tocar a Valparaíso un día, sí, al Fortín Prat. El papá de Cachito cantaba bolero. Sí, por el tío, porque es para el caso del tío, ¿cachai? Y su mamita también. También, mira, incluso, mira, voy a contar una incidencia. Yo fui una de las personas que estuvo con la mamá de Cachito antes que falleciera, porque justo yo caí al hospital, me bajaron de la mina a mí con un cólico. Y donde me hospitalizaron estaba la mamá de Cachito y tuve la oportunidad de conversar con ella antes que los últimos días que estuvo en vida. Así que aquí se conectó Cachito. Sí, pues un saludo para mi amigo Cachito, lo quiero mucho. Él sabe que es mi amigo, él sabe. Saludos para todos, dice Cachito, qué lindos recuerdos. ¿Ah? Mi compadre, sí, bueno, con todos los cabros, con el Cacho, con el Víctor, con el Pipo Neira, me reía harto con el Pipo Neira. A él tenía que entrevistarlo al Pipo Neira, porque había reído harto. Lo vamos a traer a Pipo Neira. Digo, yo hablé con él ya por teléfono. Sí, bo. Yo hablé con Iván. El Iván es medio como que no le gusta mucho hablar, pero está bien, se entiende. Yo lo hablé con Iván y con mucho respeto él me dijo, amigo, por esta vez parto, muchas gracias por considerarme. Y lo entiendo, si tampoco lo puedo obligar, y se entiende. También le mando un saludo. Claro, sí, está bien, mucho respeto para él, así que. Sí, bueno, y cuando entró Cachito y el volumen ese que grabamos, quéreme. Ya ahí nosotros ya no paramos. ¿Cachai? Le dieron. Sí, ahí ya no. Yo creo que a esa generación, Raúl, le faltó Viña del Mar. Mira, a mí cuando me tocan ese tema de Viña, a mí tengo sentimientos contrados, ¿no? ¿Cachai? Es como pena, es como pena y a la vez como rabia, weón. ¿No? Que lo que pasa que yo creo que, mira, lamentablemente, Chile, puta, weón, no somos como un argentino en ese sentido. Yo admiro a Argentina, weón. ¿Cachai? Puta, Maradona, weón, ídolo. Como sea Maradona, ídolo allá, weón, ¿cachai? Sí, respetado. Weón. Acá no, weón, acá el artista nacional lo hace mierda, weón, ¿cachai? Eso es lo que pasa, weón, ¿cachai? Acá, por ejemplo, le dieron la oportunidad a Ráfaga, le dieron la oportunidad, no sé, pues, a Antonio Río, le han dado la oportunidad al grupo argentino para ir a Viña, y nosotros que le movimos el piso en la cumbia chilena, porque nosotros con American le movimos el piso a Chile con la cumbia, ¿cachai? Le movimos el piso, ¿cachai? De Punta Arenas hasta Arica, no fue una cuestión que dijéramos, puta... En la Pobla nomás, ¿no? Claro, que no, ¿sabes qué, puta? Los cabros Sound hicieron un grupo ahí nomás, no, pues así como tocamos también en la Dehesa, también estamos tocando nosotros, no sé, por la Pintana, pues. En la tele. En la tele, claro, pues, era una cuestión así, pues. ¿Cachai? Y
como te digo, con la generación de Callito, ahí yo ya logré despegar. Logramos despegar con el Andrés, con el Elmer, con el Pipo, el Iván, los cabros. Muy buena producción, y aparte que éramos muy buen equipo. Éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Excelente compañerismo en American. De partida Pape también, poniéndole todo el talento también ahí. Claro, sí, pues con el Pape también, pues con el Pape... Mi amigo, con el Pape, imagínate, con el Pape nos miramos las caras nomás de repente, nos miramos en el escenario, y esto el Pape lo sabe, ¿eh? Yo sé que me está mirando mi amigo. De repente con el Pape nos miramos así en el escenario, y él en el teclado allá en la punta, yo acá con mi percusión, pues nos miramos las caras y veíamos la gente, y nos veíamos el entorno, que pues, nosotros llegamos con el Pape los dos solos, o sea, yo con él queríamos cumplir este sueño de América. Y realmente nos vimos que nos resultó, ¿cachai? Yo estoy hablando a modo personal porque yo estuve al principio de esto, ¿cachai? Sí, porque aparte que armaron la generación dorada. Claro, a mí no me la contaron, ¿cachai? Yo no fui un... Van a perdonar de repente todos los American Sound que hay ahora. Van a perdonar, ¿cachai? Yo no les digo que está malo. Pero American Sound a mí me costó, ¿cachai? A mí, ¿cachai? Me costó a mí, le costó al Silvio, le costó al Jaime, le costó al Pipo, al Pablo Jaña, al Andrés Faría. A esos siete músicos les costó American Sound, ¿cachai? Por eso que yo hablo de ese modo, ¿cachai? Y después ya con la generación dorada era feliz, ya con la llegada de Cachito, con la llegada del Víctor, o sea, el Víctor ya está. Aparte que esos dos cabros armaron muy buena onda en el escenario. Quizás tú, claro. No, Víctor estaba en vivo, ¿no? Sí, cuando salía vi. Cachito y Víctor, Batman y Robin. Batman y Robin. No, sí, está bien, no. Batman y Robin, sí. No, usted lo dijo, ¿no? Batman, no, y, Robin, Batman y Robin, Batman y Robin. No, genial. Era un grupo completo. Llego a suspirar porque es una cuestión que me emociona, porque la legal. Te costó a ti. Claro, sí, pues sí. Te costó porque ahora estoy entendiendo. O sea, quizá, claro, que tú quedaste solo con el Pape, ¿cachai? Claro. Y empiezan ustedes con el gato, a armar con el gato los chepos. Claro, quedan los tres con el gato y empiezan ustedes a armar esto. O sea, a ti no, sí, te la o sea, a ti te costó. Claro, sí, pues si de repente nosotros, por ejemplo, las primeras tocas de América queríamos tocar y de repente, ¿dónde está el Pipo? ¿Cachai? Pero teníamos, pero teníamos Cachito. O sea, era una balanza, porque el Pipo vocalmente, el Pipo la voz original de América, ¿cachai? Y qué pasa que Cachito también vino a cumplir esa pega, pero Cachito la tomó del otro lado del sartén, ¿cachai? O sea, Cachito claro, muy inteligente. Claro, no vino a reemplazar a nadie, él vino a hacer su claro. Pega. Sí, pues sí, él lo dijo un día íbamos a tocar y él lo dijo. Porque yo un día le dije, Cachito, esto y esto más o menos es lo que tenía que enfocar. Y un día él me lo dijo en la cara. Igual yo lo encontré medio, dije, entre mí, puta, medio abrandado el mono, dije yo, porque encima lo traigo, yo entre mí, pues dije. Si los claro, cabros saben que yo, los cabros saben mi genio en American Sound como soy yo, así que yo le dije a Cachito, esto más o menos tenés que hacer. Y Cachito me, con estas palabras me dijo él. Mira, guatón, me dijo, dame un mes y después espera su resultado y ahí conversamos. Y en el mes ya el Cacho tenía la cagada. Lo tomó bien y lo hizo bien, ¿no? El Cacho lo hizo todo, imagen. Dice Cachito aquí, gracias por la mención a mi madre, pero hay muchas cosas pendientes por hablar. Saludo, amigo Chamorro. Sí, no, está bien. Está bien. Quizás a lo mejor, ¿te imagináis una de esas junto a la generación Dorayo aquí? Dejo la mano. Filete. No, yo, a mí me lo han dicho, Chamorro, júntalo, que yo no puedo. Claro. Que los que tienen que hacerlo ellos, yo solamente. Sí, mira, yo honestamente, yo tengo 43 años, ¿cachai? Y yo pongo todo esto lo pongo en la mano de Dios nomás, ¿cachai? Claro. Él es el que se encarga de decir sí o no. Pero yo me quedo con el recuerdo, me quedo con eso que viví, ¿cachai? Me quedo con eso. Eso no tiene precio, ¿cachai? Porque yo estuve ahí, ¿cachai? Independientemente si mañana, pasado, me logro juntar de nuevo con el Víctor, con Cachito, con todos los que armamos el grupo, bacán, para mí feliz, ¿po? Pero si cada uno está en su proyecto, es respetable. Sí, se respeta. Yo lo único que les voy a pedir es ser yo representante de ustedes. Nada más. A veces, o no, me apoyáis, Raúl. Vaya a ganar plata. Vaya a ganar plata. Dejo para arriba, me dice Raúl. No, Raúl. Ya, pues.
esta generación dorada saca disco de oro, disco de platino, claro. Pues ya Viña del Mar lo escuché también. Claro, teníamos la papita para ir a Mea, para ir a Viña, tenía un año que estábamos casi listos. Y en realidad, como te digo, porque así acá lo nacional no prevalece más que lo internacional, ¿cachai? Y tú sabes que los productores musicales de canales de televisión de repente tienen sus preferencias y todo eso, ¿cachai? La cuestión es que quedamos nosotros abajo y fue Rafa, ¿quién fue? No me acuerdo. Pero yo me quedo con esa, mira, American Sound, respeto mucho la primera, la América, lo respeto mucho. Porque fue la primera, ¿no? Si de ahí parte todo. Sí, ahí parte todo y se respeta a Silvio, a todos los que estuvieron y compusieron ese año. Viene esta segunda generación, pero me gusta esta segunda generación y creo que fue la que marcó, la que reventó a nivel nacional. Y eso yo tengo dos cosas, tengo sentimientos encontrados ahí. ¿Por qué? Yeah. Porque yo estuve en la primera generación, para mí es muy importante, porque fue la mejor producción que se hizo en American Sound, que es la primera. Y esa producción la hice con el Silvio Moscoso, con los hermanos Moscoso, con el Pipo, con ese American, con el Pablo Jaña, con el Pipo cantando, con ese American. Ese American. Y ese es como el carnet de identidad, ese disco como el carnet de identidad para todo lo que viene con American Sound hacia adelante, ¿cachai? Independientemente de la llegada de Cachito, la llegada después de los músicos nuevos, porque los músicos nuevos tuvieron que adaptarse al repertorio que ya nosotros traíamos atrás con American Jam, ¿cachai? Claro, que sí, es verdad lo pero el mérito acá es totalmente de los chiquillos, del Víctor, del Cacho, del Pipo, del Iván, los cabros muy bien, pues. Visualmente ese American es el mejor. Mira, yo siempre digo, por eso este programa se llama, cuando lo pensamos hacer con Fido, cuando yo le propuse a Fido, que yo lo vuelvo a decir otra vez, digo, Fido, quiero hacer esto, pero para entrevistar a los músicos. Yo sé que Cachito y Víctor hicieron una pega extraordinaria, por eso están hoy en día recordando. Pero detrás de ellos también había unos músicos increíbles. Claro, no, si los cabros saben, por ejemplo, mira, al menos lo que es. Mira, si vamos a hablar de música, en la parte mía, percusión, sí, tuve la suerte de marcar muchos estilos, por ejemplo. Marcaste tu estilo propio, porque... Claro, yo, por ejemplo, yo acá, cuando íbamos a tocar, yo en ese tiempo, Elmer, voy a entrar, antiguo, Elmer, ahora, y yo hacía mi juego de percusión, claro. Improvisaba, por ejemplo, hay un disco que se llama American Sound en vivo, y hay un tema por un error que hay un tema, le hacía una introducción con bongo, yo me gustaba hacer hartas percusión, ¿cachai? Y él me seguía, el Pipo igual, y ahí en el camino íbamos arreglando la carga, pues, y funcionaba, pues, ese es el tema. Yo creo que, lo bueno que acá funcionaba la weá, pues, funcionaba. Claro, yo creo que tú fuiste un percusionista referente para muchos chicos a nivel nacional. ¿Sí? Sí, porque mira, yo en realidad igual, cuando yo grabé las primeras producciones de American Sound y ya cuando empezamos a tirar para arriba, calete, gente llegaba y me llamaba por teléfono o llegaban a mi misma casa con los pads, esos pads de la CPDB y todo eso. Claro. Claro, tu cutá, maestro, por favor, me puede programar la batería, pa. Yo, ¿tú crees que yo no, compadre, que son sonidos exclusivos? ¿A dónde? Nada. Venga para acá, compadre. Así. La humildad antes que ante todo, si yo lo digo honestamente, si he cometido errores y si tuve de repente falta de respeto o no me supe, ¿cómo te puedo decir? O descalificar a alguna persona. Mi disculpa nomás, porque soy un caballero, ¿cachai? Claro. Pero ante todo, como te digo, sé que yo me prefiero quedarme con el recuerdo y el instante bonito que me dio en la vida de armar la agrupación American Sound. Sí, y la de Elamín también. Sí, pues. Oye, y aquí después viene esta triste noticia. Ah, ¿también? Sí, pues. La noticia del... Oh, mira. Grabamos el American Sound en vivo, ya el tema American, ya todos sabemos ya que íbamos bien. Digamos bien. Y mi amigo Andrés Faría. Oh, y ahora viene el tema Pape. El tema Pape. Ya. Pape,
¡Ay, al Pape, weón! ¿Dónde está el Pape? Todo a pegar fuerte. Saludos al Pape. Pape Lucho, un amigo ese, weón. Pape, mi amigo, weón. El Pape viene y ya era como, éramos como, oye, imagínate que nosotros nos criamos The Doors, ¿cachai? No. Nos criamos The Doors, andábamos tocando con polera de The Doors y weá. La máquina tropical, la locomotora tropical. La locomotora tropical. El cachito se andaba, el cachito corría para allá y se tiraba al público. No, sí. De loco. Claro, era acuático. El Víctor Belli en el escenario, ya el Víctor hacía su show aparte. Era re encachado el show que hacían los cabros. Bonito, era bonito. Bueno. Buenos temas, buena imagen, todo. El tema es que el André, este cabro se pega un viaje a Estados Unidos, bueno. ¿Cachai? Porque iba a hacer unas pegas para allá, quería llevarlos para allá. El Pape, como te digo, te hablaba al principio visionario. ¿Cachai? Ya Chile, como que ya. Como a Jorge González. Ya... Claro. Y el Pape, pum, se fue a Estados Unidos. Por ahí ya quedó. Nosotros tuvimos que seguir trabajando como American Sound acá en Chile. Incluso buscamos un tecladista nuevo, al David Alfaro, un amigo, le mando saludos, tecladista del Grupo Impacto. Y resulta que el Pape, no sé qué problema tiene por allá por Estados Unidos, que el otro día lo contó con sí, el programa tuyo. Parece que estuvo... Claro, nosotros tanta pega que teníamos con American Sound, que en realidad el Pape llegó, cuando llegó a Chile, lo conocí, ¿qué onda? Se enojó y que no lo fuimos a ver, no sé qué onda. Le entró su volante. Aparte que ya andamos, la legal andamos con problemas, weón. ¿Cachai? Ya andamos con problemitas, que la weá, pero los problemas no éramos los siete músicos, weón. ¿Cachai? Que esa weá que declara, pues el problema era el Pape, weón. Ya, problema. Pape Luz era el problema. Sí, weón, sí, este era lo peor de todo, weón. Que el problema no éramos los siete músicos, weón. El problema era el Pape nomás, weón. Con estos sellos, la raja, weón. El Pape era el del. El de la polémica, que la weá, que esto, que el otro, bueno, pasado pisoteado. Cuento corto, yo le digo a los niños, chiquillos, en América no hay más, ya como que topamos piso con la weá, o sea, tocamos ya el techo con la weá, y llegó la hora de hacer algo nuevo, le digo yo, porque hay que hacer, porque sabéis que lo que pasa es que nos está yendo muy bien con American Sound, habíamos dejado la vara muy alta, demasiado alta, y había que hacer algo, pero inédito, algo original de nosotros, cosa que tú sabéis que el original siempre va a prevalecer sobre la copia, ¿cachai? Y ese fue, yo creo, que uno de los puntos en contra que le jugaba a American, que American todo le grababa sonido master, ¿cachai? ¿Cachai? Ese era el asunto, ¿cachai? Que era siempre cover, uno que de los temas originales, pero el de Latin nosotros quisimos hacer lo que nadie había podido hacer en realidad, ¿po? Que era un álbum con temas inéditos. Claro, ustedes toman la decisión de ya, ¿sabéis que? No, la decisión no la tomaron los niños, la decisión la tomé yo. Tú tomaste la decisión entonces, Raúl. Yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de irme, yo, Raúl Torrejón. Ya. Lo que pasa es que, te cuento, yo con el Pape, la vida nos hizo con cuñado. ¿Cachai? Con el Pape somos así, porque ¿cachai? Con la vida nos hizo con cuñado con el Pape. ¿Cachai? Somos con cuñado con eso. Y cuento corto, con el Pape yo fui a hablar con el Pape, que ya no podíamos seguir. Y el Pape me dijo, mi, bueno, te deja con los cargos, tenés que venirte conmigo. Así. Vos sos el original de American Sound y vos tenés que estar a mi lado. Y la legal, no le compré al Pape ya. Así de simple nomás. ¿Cachai? Las aguas estaban muy turbias. En aquellos tiempos, claro. Claro, ya no, habían pasado muchas cosas en el grupo. Cachito también no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando el grupo con el Pape, el Víctor también, ya los cabros. Están todos reclamando, no estaba mucho tocando bajo el Pape. Así que los cabros, en todo caso el Pape está vivo, lo que estoy hablando. Sí, no es nada del otro mundo y no es nada. La cuestión es que viene y yo hablé con el Andrés. Andrés, le dije, Pape, yo me voy del grupo American. Y te iba a ir al mar con los cabros, yo no tenía ni idea de, o sea, yo todavía no tenía nada armado con los cabros.
Pero por ejemplo, era como de cajón la cuestión, porque con el Elmer yo tenía muy buena amiga, con el, no te digo que con los seis músicos de mano no tenía ni un problema. Claro, era de cajón. Claro, así que viene y corté la relación con el Andrés. Y el Andrés se enojó y ahí metió el Andrés ya hermoso el cuento que con el Chapulín y el y todos los que se armó después. Ya. Y ahí yo tomé la opción de seguir en esta carrera. Claro. Y ahí dije yo, chiquillo, vamos a armar nuestra propia agrupación con los cabros. Nos faltaba un tecladista. ¿Cachai? Faltaba un tecladista. Y claro, claro, y para suplir esa, para suplir ese cargo de, del pape, tiene que ser un guan bueno, un compadre que. Es que pape y papi igual es buenísimo. Eso estoy diciendo, el pape, sí, sí, pues tiene que tener un, hay que traer un compadre más o menos que le haga la, o sea que toque al nivel de lo que toca Andrés. La cuestión es que viene ahí el tipo Neira, tocaba con el Oscar Plaza mucho tiempo en Calama, y el Oscar Plaza estaba tocando, el Oscar Plaza fue tecladista también de grupo Eclipse musical. También andaba con el Ale Soto tocando también. Viene y este cabro llega el Oscar Plaza al grupo. Gran músico Oscar Plaza. Imagínate, creador, el tecladista de Fusión Tropical, El Amanecer, tiene harto recorrido musical el Oscar. Muy buen tecladista, mi respeto hacia el Oscar. Y él llega al grupo a cumplir esa etapa, a ¿cómo se llama? A cumplir el lugar del papel. Y ahí ya con los cabros armamos The Latin Sound. ¿Y qué en realidad, el Latin, en realidad Cachito era el como el Cachito era el más andaba allá con nombre. Y yo me acuerdo que el Cacho llegó con algo de Latin Brother, The Latin Brother, salió un grupo por allá. Y The Latin Brother y algo así. Y los cabros por aquí, por acá, y le pusieron el apellido de nosotros, Sound. Así que claro, ahí, y en realidad The Latin. Y ahí ya, aparte que qué, pues el grupo está armado. Y el Latin Sound, entre comillas, era American Sound. Claro, si faltaba el puro papi nomás. El puro papi, pues, te estoy diciendo que éramos siete. Y sí, este era el peleador. Y nosotros en The Latin Sound, gracias a Dios, no nos costó mucho alzar el vuelo, porque ya la televisión no había visto todas estas veces como American Sound. Hicimos una tocada en el Megavisión, me acuerdo, para todo Chile con el grupo Los Charros de Argentina. No Los Charros de Roma, con Los Charros de Argentina. Y televisado para todo Chile, en la Quinta Vergara en ese tiempo, y ya. La etiqueta American Sound, como te digo, ya la teníamos acá, ¿cachai? El de Latin Sound era como la marca que tenía, la teníamos la marca porque teníamos que tener un nombre nomás. Obvio que sí, pues no podía. Y ahí, ahí ya el Oscar Plaza, el Pipo Neira, el Iván, el Elmer, el ¿qué más me falta? Bueno, al Pipo, todos los cabros, y ya dicen, cabros, hasta acá nomás con los covers, y vamos a empezar a hacer temas originales. ¿Cachai? Claro, bacán. Y ahí empezó ya el tema hacer temas originales, porque si caché que hay unos temas, qué sé yo, porque ya de repente el Fido lo pone, Ritmo Loco. Es mío, ¿cachai? Desde Latin Sound, claro. Ritmo loco, estamos bailando. Claro, desde Latin Sound, pues mío, yo hice este tema, ¿cachai? Y con la ayuda de todos los muchachos, por ejemplo, el Pipo, a ver la guitarra, ¿cómo pudo hacerlo? Los caros, el Cachito igual ayudaba harto, Cachito está muy metido. Todos trabajaban en común. Claro, justamente, porque hacéis todo, de repente ya, Elmer, levántate un poquito la batería. A ver, hagamos así, ya, de repente el guatón, mira, vamos a hacer la entrada, o sea, todo ahí. ¿Cachai? Era todo, y era lo bonito porque era nuestra pega, pues. Claro, y tú ya también habías aprendido más también en estos tiempos, años atrás. Claro. Sí, te nutriste de todo eso. Nah, justamente, yo como te digo, vuelvo a retirar y lo voy a retirar siempre. Yo soy un agradecido de la vida de haber tocado con los hermanos Moscosos, ¿cachai? Pero en esa generación, ¿por qué? Porque con esa generación yo llegué en pañales, Silvio sabe, yo llegué en pañales y
Y ahí aprendí. Y el Andrés me decía, porque el Andrés es un tipo así, guatón, tira, dale, guatón. Yo escuchar chicha, escuchar cumbia peruana, los toques peruanos. Y ahí me fui haciendo todo lo que hasta el día de hoy he grabado, ¿cachai? Y el de Latin Sound ya ahí era profesional. El de Latin Sound llegó un nivel que yo te lo digo, era más que American Sound, o sea, musicalmente, más profesional. Era un sonido inconfundible. Exacto. Era un sonido inconfundible. De Latin era más como más profesional, ¿cachai? En American éramos como que tocábamos y no pensábamos lo que estábamos viviendo todavía, éramos más cabros. Acá maduraron, pues, se puede decir. Claro. Y sí, pues ahí ya, por ejemplo, en The Latin todos papás, todos con hijos, ya otra onda. En América no, pues en América éramos todos solteros, todos arrendamos una casa y dormíamos los siete. ¿No? Claro. Más las pololitas que llegaban, ya. No, jóvenes solteros, ¿por qué no? Pues. Un saludo para los fan club de American Sound. ¡Uy, tantos fan club de American Sound! Yo me acuerdo que me dio. Con el Elmer nos íbamos a quedar allá a San José, la estrella, para allá, para Pudahuel. Nos íbamos con el Elmer a tomar tecito de unos fan club. El Hermes, salud para Elmer también. Era la guagua del grupo El Nero. Elmer Roland, no, buenísimo. Era el que más agarraba. No, ya genial. No voy a hablar más, le hará pegar. Oye, Raúl, después cuando arman de Latin Sound y todo, acá van bacán, siguen y después también viene otra triste historia, se separan, ¿no? Claro, mira, en realidad con The Latin ya hice la primera Sonido Inconfundible, después tuvo la otra, La Unión Hace la Fuerza. Y qué pasa que ya, en realidad, mira, yo venía caminando tanto año ya con la música sound, con la cumbia sound, que ya la legal, las pilas, las tenía ya, la alcalina ya se me estaba, la tenía por la mitad. Ya estaba cansado. Sí, bueno, la legal, ¿cachai? Ya los años. Cansado. Claro, sí, y aparte lo otro que me tenía a mí mal era que, ponte tú, muchos años ya, ¿cachai? Con el Pape caminando, de los 16 años empecé a caminar con el Pape, Pipa Calama con el Pape, vaya a tocar con el Pape, después me fui, armamos American con el Pape, peleé con el Pape, armé mi propio proyecto de Latin Sound con los cabros. También, o sea, y la legal y todo eso desgasta también, porque ¿sí? ya las lucas no empezaron a ser las mismas. Los hijos empezaron a crecer. ¿Sí? Llegó la Che. Llegó la Che, esa weá, ¿cómo se llama? Chuchuca. ¿Sí? Claro, esa weá como que, ¿cómo se llama? Una pala, como que no, a la onda sound. Se tiró tierra, lo sepultó. Y ahí. Llegó un momento que yo ya dije, ya, en lo musical, hasta acá nomás, ¿cachai? Porque ya no estaba dando abasto, ¿cachai? Y cuando tú se sentías económicamente que ya la weá no funciona, era, pues, cambiar nomás la vuelta a la página y era. Claro. Entonces, ahí ya el H mató muchos grupos, sound. Claro, no, quedó la embarrada. Aparte que a nosotros, ¿sabes lo que pasa? Nosotros, en realidad, con Cachito una vez conversamos y Cachito me dijo una vez, me decía... Nosotros en The Latin Water no teníamos que haberlos dividido, teníamos que esperar que pase todo esto. Pero es que hay un tema que nosotros somos guigueños, ¿cachai? Y nosotros no vivimos en Santiago. No es como acá, que por ejemplo yo acá tengo mi mamá, tengo mi casa, tengo la Tirana, tengo mi casa. Toda tu familia allá, por mano. Claro, igual que los moscosos, porque yo callo con los moscosos de Tropical Sound, cuando yo que ya no había pega, cada uno para su casa, ¿cachai? ¿Por qué? Porque somos todos de acá de Iquique, ¿cachai? Claro que sí. Y eso fue el tema, porque ya después ya tuve que... Yo llamé a mi papá esa vez, que para descanse mi viejo, le avisé, pues papá, ya era, y voy para la casa, pues, llegué a mi casa, puta, con hijos, todo eso, y tuve que resetearme, porque ¿cachai? Tuve que ordenar mis papeles, porque yo siempre manejé camiones, porque ¿cachai? Claro que sí. Siempre manejé camiones, porque yo tengo un primo que es camionero, que le mando un gran saludo a mi hermano, Hernán Ceballos, Jimmy Ceballos y Marina Ceballos, mis primos y hermanos, los quiero mucho.
y ellos me dieron la oportunidad, estaba para mi primo Hernán, me pulió lo que es camiones, todo eso, y él me dijo, guatón, acá al norte, la pega, acá para ganar plata en la mina. Oye, Raúl, habían... sí, claro. O sea, había, te reinventaste nuevamente con tu trabajo. Tiempo, tuve que yo dar vuelta a la página, tuve que dar vuelta a la página, ¿cachai? Y ahí tuve que vivir esa época, y ahí tuve, discúlpame Francisco, y ahí tuve que vivir esa época, ahí yo tuve que vivir una época que no sé si fuiste, pero a la vez es como parte de la vida. De repente yo en la mina estaba trabajando en el camión en la noche, porque a mí me gustaba mucho la noche, era trabajar. Claro. Y de repente escuchaba mi American Sound en la radio, o de repente escuchaba The Latin Sound y me daba nostalgia, ¿cachai? Yo en la mina trabajando con otros choferes, y los otros choferes, guatón, oye, American Sound, te están tocando en la radio, y los cabros me avisaban por la frecuencia. Así que un saludo para la minera Cosayac, acá, el Pozo del Monte, la minera Cosayac me abrió las puertas, con mis jefes. Gente muy respetuosa y querendona de la cumbia, un Pozo al Monte. Claro. Saludos para Pozo al Monte, para toda la gente de la empresa TRT, Milanor Ramos, que me abrió las puertas mi jefe Cristian Ramos, empresa de camiones para servicio a la minería. Oye, me imagino que en este tiempo escucháis American, los primeros American. Claro. Después de la segunda generación te vas a hacer de Latin Sound. ¿Te queda esa sensación de repente, nostalgia, pena? Por ahí de repente. Claro, mira, yo creo que sabéis cuál era, ha sido como la guinda de la torta de esto. Para mí, a ver, no tanto haber llegado a Viña, pero claro, a ver, ¿no? Claro, sino que para ver, a ver. Haber desarrollado esto, hicimos con los cabros, pero de una manera más profesional, ¿cachai? Porque en ese tiempo no encontrábamos el manager indicado, tantas cosas, ¿cachai? Que pasaron. Mucha gente apareció ayudando. Aparecía mucha gente, amigos de la noche, y vamos para allá, y vamos para acá, que su carreta allá, que su carreta acá. Claro, ese no era un camino, ¿cachai? Pero como te digo, lo hecho está allá, ¿cachai? Y es lo que es nomás, es lo que es. Claro. Y ahora estoy en otro camino, trabajando, no me olvido de mi música, ¿cachai? Siempre. No me olvido de mi música, yo estoy en contacto siempre con un gran abrazo para un amigo en Santiago, para el periodista que estoy trabajando, para Ángel Paya, un gran amigo que también yo lo llevé al grupo de Latin Sound. Cuando se me fue el Oscar Plaza, también Ángel estuvo con nosotros en The Latin Sound haciendo, trabajando con The Latin. Y oye, con él estamos, dígame. Siento algo. ¿Sí? ¿Una opinión de los American Sound de ahora? ¿De cuál de todos? Yo sabía que le hice la misma pregunta al Gato Mir y me dijo lo mismo. ¿De cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Claro, para ti, tu gusto personal, ¿cuál es lo American Sound que te gusta más que hay ahora? Para ti, el original. Estamos hablando de los originales, el original es lo que atestamos nosotros. Claro, ahora, si tú me estás preguntando, ¿los American Sound que tienen la marca? ¿Cachai? ¿Que tienen la marca? Yo creo que el American Sound que tenía el Christian Faría me gustaba harto. ¿Te gustaba? ¿Cómo se llama el...? Claro, está Cristian Faría y me gustaba harto. Cristian igual es un amigo, Cristian es amigo mío, somos amigos, hemos trabajado juntos en Calama, hemos hecho harto dentro con el Cristian y bien, pero como te digo, ¿qué pasa con esos chicos que no, ellos llegaron ya cuando ya estaba todo ya, como te puedo decir, ya estaba todo, ya están los dos tirados ya en la mesa ya, ¿sí? estaba hecha la jugada. Sí, ya está, hecha la jugada ya, sino que caché que yo... Yo he visto en las redes sociales hoy en día, están los gigantes, ¿cómo se llaman estos? De América, los inmortales de América. Claro, sí, el otro día vi una foto, no me gusta. Sí, está tal Chapulín, hay otro muchacho más. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? ¿Está bien? Excelente. Miren, claro, que en realidad, como te digo... todos quieren afirmarse en cierto modo de la marca American, ¿cachai? ¿Por qué? Porque American, como te digo, dejamos la vara muy
muy alta, ¿cachai? Y el Santiago, puta, el Chapulín que armaron América, que el Cristian Faría tiene una América, que el otro cabro, el peruano, que tenga otro América, ya no, es poco, como te pusiste, la gente no es tonta, pues poco ya, aparte que la gente ya sabe que en el American Sound, sabe que en el Cachito, sabe que en el Víctor, sabe que en el Raúl, saben que en el Elmer, saben que en el Iván, el tipo, la gente ya sabe ya que no somos nosotros, ¿cachai? Saben la pega que hicimos con América y con The Latin. Eso ya está claro, porque eso ya está grabado. Ahora, el del American Sound que esté ahora, o los mismos de Latin Sound que también están ahora, claro, claro, están haciendo la tarea nomás y tocando lo que, y están tratando de tocar de la mejor forma lo que hicimos nosotros nomás. Claro. Esa es mi opinión en cuanto a lo que es American Sound de ahora, pero no me gusta que el nombre a lo que llegó, porque ¿cachai? Que se mañoseó de tal forma, porque de tal forma se mañoseó el nombre que ahora, puta, bueno, yo te puedo decirte, yo te lo digo por experiencia, de repente American Sound se ha presentado acá en Pozo del Monte y de repente, oye, puta, ¿qué pasa con ese American Sound? Puta, no es el American Sound iquiqueño, el American que pide, el American que eso que se toca así rico, ¿cachai? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que son músicos de Santiago, que están tocando, tratando de tocar todo lo que hicimos nosotros, y lo original siempre va a prevalecer sobre lo, sobre la copia. Y eso está marcado y así, pues. Maradona es Maradona, Maradona es Maradona. Claro, o sea, sin desmerecer el talento de nadie, sin desmerecer que los chiquillos estén trabajando con la marca, que los niños. Para mí eso es cuento pasado, que la hagan. Pero lo que se marcó, ¿cachai? Lo que se marcó, puta, yo igual a mí me da como un poco de nostalgia, porque yo desde niño escuchaba esto de American. Yo no alcancé a escuchar a los América. Todos los putos. Y después la generación dorada la alcancé a escuchar y yo me creía de repente cantante, jugaba como niño igual, ¿cachai? Claro. Pero eso era bonito y yo me quedo con esa generación, yo como te digo, antes te contaba, cuando antes de salir al aire, mi apellido es American Sound, ¿cachai? Porque donde voy, será por el porte donde era el más grande de American Sound. No, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo, y yo lo vengo escuchando hace muchos años. Hoy en día tengo 36 años y lo vengo escuchando. Ya. Y tú eres el referente de muchos tumbadores en Chile, de la tumbadora electrónica, de la Roland, que le llaman todo el módulo, claro, el SPD-A, que tú jugabas mucho con los sonidos y te encontraban teco. El de Real, es el de verdad, po. Siempre salía el, le decían, claro, el de los de Latin, por de los American, el Torrejón. Pues sí, es verdad, o sea, yo, bueno, el Elmer Roland es testigo de eso, que de repente nosotros bajamos del escenario, puta tucutá, weón, Elmer Roland, puta, Iván, la media base, weón, puta, weón, y es una cuestión que, como te digo, cuando se toca de acá, eso manda, porque eso... Es que sabéis que yo te veo en los videos, ay, tocando y arreglando acá, cambiando esto acá, y máquina, o sea, por eso. Si te fijaste un tiempo que yo empecé a ponerle acá, que acá, claro, que después tenía la percusión más grande que la tenía el Elmer. Claro, porque quizás a lo mejor tenéis todo más a la mano para no andar cambiando. Claro, no, pero es que lo que pasa es que yo, como te digo, yo con el baterista que alcé el vuelo fue con el Elmer, pero yo con el Silvio me enfoqué más en lo que es grabación. ¿Cachai? Por ejemplo, el Silvio grababa y yo lo acompañaba, ¿no? ¿Cachai? No podía yo, ¿cómo se puede decir? Desarrollarme mucho. No, pero después ya cuando llegó el Elmer, ya, y no, pues Elmer, ya hagamos esto, ya, y ya. Pero bien, hermano, bien, bien, bien. Yo voy a decir algo hoy día, Raúl reventó el rating hoy día, ¿o no? ¿Sí? ¿El rating? Reventamos el rating. Aplausos, vale, para el amigo Raúl. No. ¿Qué me gané un disco del Pape, un disco del Pape, sí, el disco del Pape. Te ganó Raúl el disco del Pape. El disco...
El Dano, el Gabriel tiene que meter el hombre tropical, el hombre tropical, el Pape. Al Pape, si está por ahí, al Pape, si está por ahí, por favor, que guarde una onda tropical para amigo Raúl, o si no, Raúl va a ir para allá y dice que ahí le va a tirar la oreja. Él sabe, él sabe. No. Mi amigo, Papelucho. No. Raúl, del tiempo que, del pequeño Raúl, que empezó tocando los platillos, que empezó tocando el bronce con aquellos grupos, del pequeño Raúl que la familia escuchaba, el equipo fuerte, la música. Claro. Hasta hoy en día, un balance de tu vida, hermano. Bien, mira, en lo que es musical, bien, porque me siento conforme con todo lo que he hecho hasta el día de hoy, musicalmente, ¿cachai? Tal vez si hubiéramos sido mejor manejados, si hubiéramos tenido mejores managers, y si hubiéramos tenido de repente una persona que hubiera dicho, ¿sabes qué? Estos cabros están para otra wea, ¿cachai? O sea, otra onda, la historia hubiera sido diferente, ¿cachai? La historia hubiera sido diferente, ¿cachai? Pero éramos cabros, ¿cachai? Y nadie creía que esto American Sound iba a ser tanto, ¿cachai? Nadie creía eso, ni yo. Mira, el otro día el Gato Bailey dijo algo muy, muy cierto. Siempre al Sound se le miró como que era en la música del flight. Claro. Siempre. Aparecían en las comedias un compadre que era medio mandinga, le colocaban American Sound. Ellos mismos mataron. Ya le falta pantalón largo a la cumbia chilena. Por eso totalmente, hago este programa, Raúl. Por eso yo totalmente, hago este programa para no, revivir la onda. Y yo te puedo decir algo. Yo, mira, como te digo, todos hablaron, tú entrevistaste a todos, al Pipo, al Silvio, a todo. Y yo en realidad no, tú, como te contaron antes, yo trabajo más con las manos, yo toco, ¿cachai? Los que hablar era, Cachito Víctor era lo encargado de hablar. Claro. Pero en esta oportunidad yo igual quería, más que nada dar mi versión de las cosas como fueron, porque igual soy el más indicado, creo yo, soy el más indicado de esto y... claro, o sea, en realidad yo creo que todo lo que he hablado ha sido realidad, pero como te digo, contento yo, más que nada de haber conocido todo Chile con la música, de haber llegado a los lugares que llegué con la música, de que la gente de repente esté en la calle, American Sound, no, de Latin Sound, es como te digo, mi etiqueta. ¿Cachai? Eres mi etiqueta. El día en que ya a todos nos toca partir, te vas a ir con esa marca Sound la calle. Yo sí, totalmente. No, yo feliz. Claro. Yo creo que, mira, se nos alargó la entrevista, pero siempre arriba de 250 personas mirando. Claro. Porque estuvo muy buena la conversa, o sea. Rompiste el silencio, pero caballerosamente. Sí, con respeto. Siempre con respeto, siempre con respeto, siempre. Es el ideal grupo, es la idea, o sea, es la idea de esta entrevista. No, yo creo que este programa es del pueblo, ¿o no? Sí, pues no, y yo quiero felicitarte porque igual le estoy dando la posibilidad a hartos músicos, porque en realidad siempre en una agrupación habla el cantante o el animador, ¿cachai? Y el que toca la batería, el que toca la percusión o el guitarrista no habla. En este caso, la oportunidad que le estás dando a todos. Oye, mira, y también tuve la oportunidad, si es con este Andrés Faría, con el Andrés éramos tan amigos que con el Andrés nos fuimos hasta Alemania a tocar, fuimos a Europa también a tocar, ¿cachai? Y el Papa empezó a buscar en la casa, estuvimos en Alemania, estuvimos en Noruega tocando. Y también yo me pedí un recorrido por Europa, o sea, yo he dado harto por la música, ¿cachai? He dado harto por la música, he buscado donde no haya ese, ¿cachai? Claro, por eso yo este programa, claro, pero con esa idea, ¿cachai? De claro. Mira, muchos, a mí me dicen, me han dicho, oiga, Chamorrito, ¿y usted no habrá alguna posibilidad de que el programa este lo lleve a la tele? Es que no te van a pescar. Claro. Yo, con gusto, ¿tú crees? A mí me han dicho que vuelva la fiesta latina en la red, que lo conduzca Chamorrito. Claro, esos programas eran súper buenos. Súper bueno, y a mí me lo han dicho y me lo hacen saber, y te lo digo ahora aquí en vivo, Yatirman, te encontré una persona muy transparente, muy buena onda, me deja esta sensación de que te vaya a morir con el Sound en el corazón. Sí, pues igual, como te digo, en realidad American Sound a mí es parte de mi vida, ¿cachai? O sea, lo llevo acá en la sangre.
estuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar al principio y estuve con la generación dorada. ¿Cachai? Es la generación que la gente la tiene acá. En todos los proyectos fueron éxitos. Todos. Mira, con, no, The Latin también, con The Latin mejor, sí, con The Latin. Fue todo un éxito. Yo en esta parte, mira. ¿Ya? Yo aquí en esta parte de la entrevista, yo quiero que tú le des un consejo a todos los chiquillos, a todos los jóvenes, a todos los niños. Mira, de repente hay músicos y hay personas que son muy malas y miran en menos al de al lado, al chico que viene empezando. Claro. Hay jóvenes que tocan tumbas que quieren ser como tú, los electrónicos. Yo sé que eres referente, pero siempre hay aquel que manda el dedo para abajo y le dice cosas. Tú pudiste cumplir tu sueño. Tú querías tocar en un grupo, lo lograste. Claro. Recorriste Chile, una huella inconfundible en la, lo que es la, en la tumba electrónica de American y de Latin. Yo creo que tú eres un consejo a todos esos jóvenes que no se rindan, que luchen por sus sueños, que todo se puede cumplir. Te dejo estos minutos para ti. Vale. Bueno, quiero hablar de toda mi humildad, que yo empecé del principio. Yo les conté ya la historia de cómo yo llegué al escenario a tocar percusión. Yo creo que acá el que tiene talento y el que cree en esto de la música tiene que seguir, ser perseverante, porque a mí me resultó, pues yo tuve la oportunidad de conocer a grandes músicos que me dieron la posibilidad y el empujoncito de ya, guatón, ven a probarte, y esa oportunidad que me dieron yo la aproveché, pero al máximo, como te digo. Tuve la fortuna también de compartir con grandes músicos, bateristas, y en este camino musical. Lo único que me queda es decir a todas las generaciones que vienen y que van a seguir en este camino de la música es bonita, tiene alto y bajo. Para el que la quiera tomar mal, el que la quiere tomar bien, la toma bien. Pero y uno puede cumplir sus sueños, uno puede cumplir, por al menos a mí se me dio, ¿cachai? Se me dio en la mejor época, en el momento indicado y a la hora perfecta. Y a todos los amigos que están emprendiendo en esto de lo que es percusión electrónica, es una muy bonita carrera. A mí me gustó. Yo, cuando aprendía yo mi octapad, mis paños, mis cosas, era mi mundo, era mi vida, era mi negocio, ¿cachai? Era como un bazar. Bueno. Lo abrí el negocio para que la gente venga a comprar. Así yo lo miraba, mi percusión, ¿cachai? Era mi negocio, era mi negocio. Y para vender yo el producto tengo que hacerlo de la mejor forma. Claro. Y eso es lo que yo le diría a las mejores generaciones. No, yo me voy muy feliz de haberte tenido acá con nosotros, de que nos contaran la historia de... Aquí dice, lo voy a decir. Me voy a salir un poco del protocolo. Como lo hubo derecho. Dígalo. Dicen por aquí, puta el capítulo bueno, conchetumare. Puta el capítulo bueno, conchetumare. Dijo un amigo, yo me salí un poco el protocolo, pero sabes que aquí la gente se lo dice, que nos bajamos de los 250. Sí, no, es que en realidad, mira, como te digo, a mí... Sin merecer a los demás artistas que han estado acá. Ojo, claro. No para mal. Sin desmerecer a los demás, ¿vale? Ojo ahí. Claro. Mira, acá tengo unos saludos y se me va corriendo el tablet de una. Mira, dice por aquí, ya se me apagó el tablet. No sé, lo que pasa es que a lo mejor es Anonymous que anda por ahí. Al Anonymous. Anonymous. No, yo contento de poder tenerte acá en el programa, confío. Igualmente, oye, voy a aprovechar de mandar unos saluditos. Póngale. Ya, quiero mandar un saludo a mi pueblo La Tirana, que es mi pueblo de nacimiento, que este año no va a haber fiesta, lo lamentamos harto nosotros todos los tiraneños. Saludo para Boris Rodríguez allá en La Tirana, mi amigo, para toda la gente en Coquimbo, la gente de Coquimbo, la gente de La Serena, que conozco tanta gente en Santiago, Antofagasta, también conozco hartos músicos en Valparaíso. La gente de Arica, para mi primo, el Martillo, Alberto Bleck. Y toda mi gente que me conoce, toda la gente de Pozo Almonte, la gente acá en Iquique. Yo vivo en el barrio Norte Hospital, donde está
atrasito al hospital, atrasito. Para toda atrasito. La gente que me está viendo, atrasito del hospital nomás. Y acá en Iquique, en el glorioso barrio Norte Hospital, el Club Norte mío. No. Saludo para toda mi gente, para mira, mi madre querida que me ha apoyado. Sí, también a la mamá que ha sido parte también de la historia. Sí. Mi mamá nos conoce a todos los American Sound cuando estábamos pollitos, cuando llegábamos acá, a la casa y todo, hijo, mi hermano, a todos sí, nos conoce. Mira, me van a disculpar no poder leer los mensajes, ¿cachai? No, no sé, se me pegó el tablet. Ahí son claro, muchos los mensajes. Les pido mil disculpas a toda la gente que no cansa leer los mensajes, porque de repente cortamos la entrevista como que se nos pierde sí, el hilo. Y que yo feliz pues de haber tenido acá pues Raúl. Son, ahí me cayó un combo por no leer los mensajes. No, está bien. Que me van a disculpar, sí, chiquillos, leyó los mensajes día. Sí. Oye, saludo para Coquimbo, para Coquimbo, loquita, vamos a estar por allá, para mis tías, mi tía Poldi, mi tía Julia, para mi primita María José, que la quiero mucho. Tengo tanta gente, para mis hijos, que quiero ser abuelito, y un mensaje para mis hijos que quiero ser abuelito luego. Ya, para que sea, a lo mejor, a ningún hijo tuyo músico, ninguno, quizás. Hay el más chiquitito, Ronaldo, le gusta el teclado. Él le llama la atención el teclado y es. Ay, saludo para ti. Te disgusta con el tío Pape. Podría tomar clases con el tío Pape. Oiga, si mi hijo se junta con el hijo de Andrés, pues Andrés Faría también se llama el niño. Ya. Es un hombre ya. O sea, bien, son ¿no? primos, mis hijos son primos con el Andrés Faría, hijo. Ah, o sea, van con chalas, capaz que de aquí salga otra quien más. Pero si te estoy contando que con el Andrés tenemos más historia que. No. Así mira, que no, un saludo para. Quiero también saludar a mi primito Germán Gutiérrez, que trabaja en la mina Quebrada Blanca, para mi prima Daniela, para el Pato. Uy, tengo tanta gente que me ha saludado. Yo creo que después para el amigo R, un amigo cantante de los Prohibido Amor, también me acompañó, acompañó para Santiago. Hay 899 mensajes, casi 1000 mensajes. Va a tener que responderlo después. Yo no sé cómo lo voy a responder después. No, yo me voy muy contento de haberte tenido acá en la hora de tu verdad, por favor. Algo vale, más antes que nos decidamos. Se agradece por la oportunidad y ojalá Francisco te salga todo bien con este proyecto, al Fido, por haberme dado la confianza y aparte que me dio sed con los temas que me está poniendo. Me imagino, que está bien. Quiero puro cortar para abrir la chela. Lo importante es que te relajaste. Y un saludo a todos mis compañeros musicales. La primera generación, los hermanos Moscoso, los vuelvo a repetir, al Pipo, a Jaime, Pablito Jaña, que se recupere, está muy enfermito Pablito, un abrazo para él, y también a la segunda generación, la generación dorada de American Sound, que es la cabeza de mi hermano Cachito, Víctor Belli, Pipo Neira, Iván Araya, Elmer Roland, Oscar Plaza, y quien le habla, Tucutá, un servidor. No, genial. Yo me voy contento de haberte tenido acá. Ya me estoy despidiendo. Nos alargamos increíblemente. Se nos fue. Siempre es una hora de programa, pero uno nunca sabe. No pasamos de la hora. Pero no importa, uno nunca sabe. Eso es lo bonito. Oye, ¿te pidió el toque queda? ¿Puedes quedarte la cara? Mala. Puedes quedarte ahí, no me enferrado. Ah, va a tener que quedarme acá, no más bien. No, está bien. No, pero la gente te quiere mucho. Hoy se vio, te sigue recordando en el corazón de aquí los chilenos lo poco y nada que podemos aportar con este programa contigo. Y te damos vale, gracias. Po. Esperemos que. Vale. Algún. Muchas igualmente, gracias. Igualmente. Díganme. Claro, yo lo último que diría. Voy a hablar. Esto que voy a hablar me sale del alma. ¿Sí? Quiero mandar una. Quiero que el Fido le baje un poquito de volumen. Por lo que voy a decir. Jay Fido, quiero decirle unas palabras a don Cachito Navarro, a don Víctor Belis, a don y Pipo Neira, a don Iván Araya, a Elmer Rola,
que fueron mis compañeros del éxito, del American Sound del éxito. Chiquillo, juntémonos, estamos perdiendo plata. Así de corta, y así son los mensajes míos. Sin filtro. Cabro, estamos perdiendo plata. Proyectos individuales, cada uno por su lado, no resulta. Somos siete y nada más. Ese es mi deseo y mi sueño. Ese es mi deseo y mi sueño. Bien, no. Ese es mi sueño. Bien, yo creo que y de mucha gente, la gente quiere ver la generación dorada, la gente quiere ver ese American. Grande Raúl por la chucha, dice, ¿no? Está bien. Y eso que no me he tomado ni una cerveza. No, está bien. Raúl, yo me voy. Un mensaje de corazón a la generación dorada. No. Ya es hora de juntarse. Es hora que se junten los maestros de maestros ahí también, por supuesto, todos los que fue la generación dorada, eso que fue American. Aquí ya se fue otra vez con eso, se fue para Río San Lorenzo. Así, yo te dije, que... ¿para qué me invitan? Yo soy el Emilio de la cumbia. No, este caro la tiene clara y siempre que no está bien. Lo que pasa, bueno, pero ojalá también vuelva Pape con usted. El papelucho, no sé, vamos a analizarlo. Pero sabes que hoy en día más maduros ya no, los mismos jóvenes de antes más impulsivos. Hoy en día más maduro, con los pies bien puestos en la tierra y mirando hacia el cielo. Tranquilo. Claro. Y eso es lo importante. Mira, yo te invito a que nos bajemos del escenario ahora y nos vamos vale. a ¿Vale? Vale, ok. Mientras que yo despido ahí el programa, me esperas con Fido. Pedimos una de pisco para hacer cuatro combinados, ¿no? Ya. ¡Ya! ¿Ya? Vale, amigo, saludo a mi chile querido y acá está tu cutapo, con más fuerza que nunca. Eso es. Yo por mi parte, muchachos, me estoy despidiendo. Hoy día con Raúl Torrejón, por supuesto, de América, después América, la segunda generación, dorada, y después con The Latin Sound, una leyenda, por supuesto, en la percusión electrónica de estos tres grandes grupos que pasaron a nivel nacional. Por mi parte, me estoy despidiendo. La invitación para el día lunes, se nos viene el gran Toño Francisco, ¿no? El Toño, sí. ¿Puede ser o no? ¿No? Por ahí lo vamos a dejar. El timbal de la noche de aquellos. ¿Ok? ¡Ya! Nos estamos despidiendo, muchachos. Esto fue La Hora de Tu Verdad junto a Raúl Torrejón. Se despide Francisco Chamorro. Saludos. Chao, chicos.